Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
veces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, Señor, tú mueves el cielo y la tierra, y muchas estrellas son movidas de su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las pléyades. Su rey.
ser razón después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser razón después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra a la redención, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con Boaz el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia que es para el pueblo de Israel,
que era el hermano que yo sabía rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que yo sabía rechazado. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas,
Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba escondido para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde a través de una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos ante ti humildemente, Señor, en gratitud de que tú eres tan misericordioso, tan bondadoso, Padre amado, tan paciencioso, Padre, porque ya todo se ha concluido. 6000 años han pasado, Padre. La fiesta de expiación, oh Padre amado, a punto de suceder. Solamente esperando a ese último llamado, a ese último elegido, Padre amado. Antes de que venga esa fiesta de expiación, antes que venga Moisés y Elías, la novia se habrá ido en el rapto, Padre. Y esa es la razón, es el motivo que todos los días nos sometemos, Señor, a comernos el libro, para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, sabiendo de que un mensaje glorioso se ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Pero tú no podías hacer nada. Como dice Amós 3:7, porque no hará nadie el Señor, nada el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y tú has revelado, Padre amado, a cada uno de los profetas en estos 6000 años. Siendo así, en este último tiempo, Señor, Apocalipsis 17 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces tenemos abiertos los 7 sellos, oh Padre, para comernos del libro, oh Padre amado. Entonces esa es nuestra gratitud. Y este mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor, ha llegado hasta este último en la chusma del oeste, así como tú dijiste a través del profeta, razón que tú dijiste en Mateo capítulo 12, el versículo 42, que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Muchas gracias, Padre Celestial, por ese privilegio, Señor, que tú nos das. Y el haber encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Padre amado, como mamá águila, tú nos llamaste, Señor, nos encontraste, Señor, y por eso estamos muy agradecidos y nos sometemos con mucho respeto para continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo este mensaje, oh Padre, de esa manera cumplir lo que dice Apocalipsis 18 al 11. Muchas gracias. Entonces, permite que entremos rápidamente en la escena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado y estamos a punto de terminar también. Este mensaje se titula Hoy se ha cumplido esta escritura. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de febrero del año 1965. Continuamos en los párrafos 55. Para formar el cuadro en el 55. Y dice así, párrafo 55, ahora revisemos las condiciones de Sodoma. Hace poco tuve oportunidad de ver una película que se titulaba Sodoma. Si esto llega a su vecindad y no hay nada de mayor importancia esa noche, obsérvenla. Es por cierto una verdadera apariencia de los Estados Unidos hoy en día. Se visten igual a como se visten en Hollywood y todo lo demás, exactamente con sus fiestas, borracheras y eso, siendo una gente religiosa, así llamados, religiosos. Note también que en Sodoma había un testigo llamado Lot, quien era sobrino de Abraham.
Ahora, Abraham y el grupo numeroso que estaba con él no entraron a Sodoma. Él tenía cuando menos suficiente gente para darle guerra a unos 12 reyes juntamente con sus ejércitos. Cierto día él estaba sentado bajo un grande árbol y era un día cuando parecía que todo le iba mal, cuando ni los amigos ni los demás le hacían caso, pero él todavía estaba confiando en aquella promesa. Ahora, fíjense bien antes de terminar, mientras él estaba sentado allí, vinieron tres hombres caminando hacia él. Dos de ellos continuaron hasta llegar a Sodoma y allí le predicaron el evangelio a Lot para que saliera. Correcto. Pero uno de ellos se quedó con Abraham. Fíjense que aquel que se quedó con Abraham era Dios mismo. Los otros dos eran ángeles mensajeros. Párrafo 56. Ahora, en Sodoma estos dos mensajeros no obraron maravillas fuera de herir únicamente con ceguedad a la gente y la predicación del Evangelio siempre hiere con ceguedad. Ahora fíjense bien en la situación de aquel día. Había una iglesia natural, como dije anoche. Dios siempre se representa en tres grupos: sodomitas, lotistas y abrahamitas. En esta noche nos hallamos con las mismas condiciones. El mundo está en la misma posición, perdón. Consideren esto y fíjense bien en esta escena. Abraham llamó Elohim a esta persona con quien estaba hablando. Esta palabra griega quiere decir el ser todosuficiente, el ser eterno. Hallamos la palabra Elohim en Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio crió Dios. Ahora, con la palabra griega, en el principio crió Elohim, los cielos y la tierra. Párrafo 57. Luego en Génesis 18, Abraham le llamó Señor, que en el griego es Elohim. Ahora, ¿por qué hizo esto? Dios estaba representado en carne humana y se sentó con Abraham y comió del becerro y del pan y bebió de la leche. Eso era Dios mismo y hasta se desapareció ante los ojos de Abraham. Pero antes de irse, le dio una señal. Ahora fíjense bien, aquella señal fue que teniendo su espalda hacia la tienda, ahora, hay que recordar que apenas unos cuantos días antes de esta ocasión el nombre de Abraham era Abraham y el nombre de Sara era Sarai. Abraham quiere decir padre de naciones. Ahora fíjense bien y hallaremos la escena de la hora en que estamos viviendo porque Jesús nos dijo que anticipáramos estas condiciones. Ya vimos que todo lo demás ha estado correcto. Ahora veamos lo concerniente a la simiente real, a ver qué condición deben presenciar. Ahora, este hombre dijo: Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entonces Abraham le respondió: está en la tienda a tus espaldas. Ahora, él nunca le había visto. ¿Cómo sabía que su nombre era Abraham? ¿Y cómo sabía que el nombre de ella era Sara? Entonces él le dijo: yo, note el nombre, el pronombre personal yo te voy a visitar según la promesa. Tu esposa en verdad tendrá el niño. Tú me has tenido confianza. Ahora voy a traer la promesa a su cumplimiento. Párrafo 58. Ahora, Sara, estando en la tienda a sus espaldas, estaba oyendo así a escondidas y al oír esto se rió entre sí diciendo: yo, una viejita como soy, tendré deleite con mi señor y él también siendo ya un viejo de 100 años. Esto no ha sucedido en muchos años. Entonces el hombre que estaba sentado allí comiendo y bebiendo como cualquier ser humano tenía polvo del camino sobre la ropa y sobre sus pies y Abraham le lavó los pies. Dios mismo se volvió hacia Abraham y preguntólo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda diciendo esto?
Él conocía y podía discernir los pensamientos de Sara, quien estaba en la tienda detrás de él. ¿Es correcto? Ahora, cuando la simiente real de Abraham vino a la tierra, ¿cuál fue la señal que mostró? La señal del Hijo del Hombre. Un día Simón vino ante él, Andrés lo había visto, lo había traído, y Jesús le dijo: "Tu nombre es Simón, el hijo de Jonás." Eso lo convirtió al instante. 59. Felipe fue y trajo a Natanael y le dijo: "Ven y ve a este hombre a quien hemos encontrado, Jesús de Nazaret, hijo de José." Natanael le respondió: "Un momentito, por favor. ¿Puede salir algo bueno de aquel fanatismo?" Le respondió: "Ven y ve." Entonces, cuando Felipe vino acercándose a Jesús, trayendo a Natanael, Jesús le miró y dijo: "He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño." Natanael entonces le preguntó: "Rabí, ¿cómo me conociste?" Jesús le respondió: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, entonces te vi." Natanael clamó: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, del Rey de Israel." Párrafo 60. Cuando la mujer samaritana, en su condición inmoral, vino a sacar agua del pozo. Ahora fijémonos bien y a ver si podemos captar el panorama. Jesús había enviado a sus discípulos a la ciudad para comprar comida, y cuando ella llegó para sacar agua, él le dijo: "Mujer, dame de beber." Ella le respondió: "No es propio que tú digas eso, porque aquí tenemos segregación. Vosotros, los judíos, no tenéis nada que ver con nosotros, los samaritanos, y asimismo nosotros con vosotros." Él le dijo: "Pero mujer, si supieras con quién estás hablando, entonces me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no puedes sacar de este pozo." En eso halló cuál era su condición y le dijo: "Ve, trae tu marido." Ella entonces le respondió: "Yo no tengo marido." Él dijo: "Has dicho la verdad, porque has tenido cinco y aquel con quien estás viviendo ahora no es tuyo." Ella clamó: "Señor, paréceme que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará todas las cosas." Jesús le dijo: "Yo soy." Con eso ella corrió a la ciudad y proclamó: "Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo." Párrafo 61. Ahora fíjense. Fíjese. Él hizo esto ante los judíos y los samaritanos, pero nunca ante los gentiles. Nosotros, los gentiles, éramos salvajes en aquellos días. Las otras naciones cargaban el garrote sobre el hombro y adoraban ídolos. No estábamos en espera del Mesías. Él únicamente llega a los que le esperan. Y ahora debemos estar esperándole. Pero aquellos que clamaban que les estaban esperando, la iglesia misma, cuando ellos vieron esta señal, dijeron: "Él es un diablo, es un adivino, es Belcebú." Jesús dijo que aquel pecado le sería perdonado porque todavía él no había muerto. Pero algún día vendría el Espíritu Santo y haría la misma cosa, y hablar una sola palabra en contra de eso nunca será perdonado. Eso es en este día presente, cuando toda palabra tiene que recordar: si se hablase una sola palabra en contra, no será perdonado ni en este mundo ni en el que viene. Gloria a Dios. Párrafo 62. Eso fue la simiente real de Abraham, y esta simiente real que vino por causa de la identificación de aquel hombre sentado allí con Abraham, vino para probar que era el mismo Dios, prometiéndonos: "Este día, como fueron los días de Sodoma, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando se manifestará como Hijo del Hombre." Amén. Este es el día en que se debe cumplir la escritura. Gloria a Dios. Fíjense en las condiciones del día. Fíjense en la iglesia donde el Hijo de Dios. Fíjense en el día tan funesto. Fíjense en todas las profecías.
Ahora, una cosa tremenda. Nuestros visitantes están por llegar si las condiciones son como en Sodoma. Hubo tres visitas en ese tiempo, tres hombres sobresalientes enviados del cielo. Conocemos que eso es la verdad. Los tres venían hacia la tienda de Abraham. Uno se quedó con Abraham y los otros dos se fueron a Sodoma. ¿Correcto? Ahora, Abraham tuvo un cambio de nombre de Abraham a Abraham. Es la verdad. Nunca en toda la historia del mundo hasta hoy ha tenido la iglesia un evangelista cuyo apellido termine en Han. Billy Graham. Graham. Seis letras. Correcto. Pero Abraham son siete letras. Graham es un seis letras. Seis siendo el número del mundo, del hombre. Párrafo 63. Fíjense lo que tenemos hoy en el mundo, los mensajeros del cielo. ¿Hay algún hombre hoy día sobre la tierra que predique un mensaje de arrepentimiento tan claro como Billy Graham? ¿Han habido un hombre que tenga el efecto sobre el pueblo como lo ha tenido Billy Graham? Nunca ha habido tal hombre en la escena internacional. Billy Sunday y los otros fueron conocidos aquí en los Estados Unidos, pero Billy Graham es conocido a través de todo el mundo. ¿Y ve usted de dónde los está llamando? De Sodoma. Y tiene su compañerismo impartido en la iglesia pentecostal, Oral Roberts. ¿Pero qué del grupo elegido? ¿Qué clase de señal debe esperar? ¿Qué deben tener? ¡Aleluya! Mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido la promesa de Dios. Sabemos que esta es la verdad. Él está aquí esta noche como fue en aquella ocasión. Amén. 64. Ahora, al predicar, como dije hace rato, si usted predica algo que es la verdad según el Evangelio, entonces Dios está obligado a vindicarlo. Es la verdad. Entonces, si eso es así, el Dios que escribió la palabra, el Dios que dio la profecía, el Dios que es Dios en todas partes, venga y pruebe que todavía es Dios. Amén. Cuando Eliseo siguió a Elías, le dijo: yo deseo una doble porción. Luego el manto que usaba Elías cayó sobre Eliseo y él vino al río y dobló el manto e hirió las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y la misma cosa que sucedió con Elías sucedió con Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2. Y el mismo poder, el mismo Hijo del Hombre que fue ayer es también hoy y será para siempre. Hebreos 13:8. ¿Lo creen? Ahora, yo no puedo ser él, pero sin embargo, él está aquí. Únicamente soy el portador. Gloria a Dios. Párrafo 65. Algunos de ustedes que están enfermos y afligidos y ustedes saben que yo no les conozco. Dejen que Dios, si yo me puedo humillar suficientemente, ustedes oren y pídanle a Dios. Oren y ustedes saben que soy un extraño. Ahora, ustedes de Jeffersonville me conocen. No quiero que ustedes hagan esto. Deseo más bien que sean los de afuera. A ver si Dios todavía revela. A ver si todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hagan como hizo la mujercita en Mateo 9:20. Él pasó por allí y ella dijo: yo creo a este hombre. Tenía una enfermedad de flujo de sangre y dijo: si yo tan solo pudiese tocar la franja de su vestidura, creo que seré sanada. ¿Correcto? Fue por causa de su fe que en aquel día la escritura fue cumplida. Él sanaría a los enfermos y a los cojos. Cuando ella tocó su vestidura, entonces se alejó y se sentó y él se volvió y dijo: ¿quién me tocó? ¿Cómo supo él entre aquel gentío tan enorme? Quizás 30 veces el número que está aquí en esta noche, hubo miles. ¿Cómo supo eso? Dijo: ¿quién me tocó? Y no lo dijo solamente por hablar, lo dijo porque era la verdad. Habiendo dicho eso, volvió la vista por toda la multitud y de repente vio a la mujercita allí donde estaba y ella le dijo que su flujo de sangre había cesado. Eso fue Jesús ayer y es el mismo hoy. ¿Lo creen así? Párrafo 66. Yo no le conozco a usted, pero Dios sí.
Usted tiene dolores en el costado que le han estado molestando. Esa es la verdad. Usted está orando acerca de esto. Soy yo un extraño para ustedes. Somos extraños. Póngase de pie si esta es la verdad. Yo no le conozco. Es este hombre aquí en la orilla de la fila. Este joven también tiene problemas con la garganta. Es la verdad. Está en oración por eso también. Está muy, muy nerviosa acerca de algo. Usted tendrá que salir de este culto porque es un ministro y tiene algunos compromisos que atender. Esa es la verdad. ¿Cree usted que Dios conoce quién es? Su nombre es el reverendo Smith. Ahora puede salir y ser sanado. Jesucristo lo ha sanado. Vaya a su culto. Su garganta no le molestará más. Él, ¿a quién tocó? Párrafo 67. Ese hombre sentado atrás está sufriendo, tiene un tumor en el pulmón izquierdo. No es de aquí. Usted ha trabajado en las minas. Eso es correcto. Somos totalmente desconocidos. Si todo eso es correcto, levante la mano. El tumor está en el pulmón izquierdo y los médicos quieren operarlo dentro de unos pocos días. Es correcto. Usted viene de otra ciudad, del estado de Virginia. Correcto. ¿Usted cree que Dios conoce su nombre? Señor Mitchell, vaya a su casa y sea sano. Jesucristo lo sana. Pregúntele a este hombre. Yo nunca lo he visto en mi vida. Él estaba allí orando. Hoy se ha cumplido esta escritura. Acá está una dama sentada detrás de mí, como estuvo Sara en la tienda. Ella está orando por una hija. Póngase de pie. La hija no está presente, está en otra parte. Eso es igual al caso cuando una mujer vino ante Jesús, Mateo 15, 22, y tenía una hija atormentada del diablo. La hija de esta mujer aquí está sumamente endemoniada. La hija no está aquí. Usted es de California, del norte. ¿Cree usted estas cosas? Y esto es lo que he dicho, es la verdad. Señora Orders, usted puede ir a casa. Si usted cree con todo su corazón, encontrará a su hija como la encontró aquella madre en el pasado, conforme a las palabras de Jesús. Párrafo 68, por último. Hoy se ha cumplido esta escritura, la señal de Sodoma, la señal de la super simiente, la señal de la iglesia natural en vuestro medio. ¿Lo creen? ¿Lo aceptan a él en este momento como su salvador y sanador? Póngase de pie todos y digan, yo acepto mi sanidad. Yo lo acepto como mi salvador y mi rey. Todos de pie. Hoy se ha cumplido. Escuchen, amigos. Él leyó la escritura, devolvió la Biblia al sacerdote y luego, dice la Biblia, todos los ojos del pueblo estaban fijados en él. Entonces él les miró y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo les he leído las escrituras mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días, la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en Nueva York y demás lugares a través de esta línea telefónica, ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero están por venir y su novia se ha aparejado. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. El conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías en cumplimiento de
mensaje de la hora de Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y siguiendo el orden cronológico se titula El lugar escogido por Dios para la adoración. Mensaje predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de febrero del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos, perdón, iniciamos la lectura del mensaje El lugar escogido por Dios para la adoración. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Y ahora, con nuestros rostros inclinados, y confío que también nuestros corazones, me pregunto, ¿cuántos habrán aquí en esta noche que desearían ser recordados en oración algo especial? Levanten la mano diciendo, Dios, dame en esta noche lo que estoy buscando. El Señor les bendiga. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos humildemente ahora a este gran trono de gracia, por fe, nos trasladamos a aquella región donde están reunidas todas las huestes celestiales, Dios y los ángeles y los querubines. Porque Él ha dicho que no puede caer a tierra ni un pajarito sin que nuestro Padre Celestial se dé cuenta. ¿Cuánto más se da cuenta Él con centenares de personas aquí, con sus rostros inclinados y clamando a ti con sus peticiones especiales? Padre, considera el mundo necesitado en esta noche, por cuanto somos un pueblo necesitado. Y yo ruego, Dios, que por cuanto nos hemos reunido aquí y estamos expresándote nuestra fe en un Dios viviente, quien sí responde a la oración. Hemos salido de entre el mundo de las incircuncisos. Hemos salido de entre el mundo de los incircuncisos de corazón y de oídos. Hemos salido para vivir una vida separada y para vivir y confesando nuestra fe en ti. Y en esta noche hemos levantado nuestras manos diciendo que tenemos necesidad. Querido Dios, responde a cada una de sus peticiones. Y luego, Padre, rogamos que nos visites esta noche en la palabra. Venimos aquí para recibir corrección y entendimiento, que podamos conocer exactamente cómo debemos vivir en este día presente, qué debemos esperar, qué debemos hacer. Porque sabemos que la venida del Señor se acerca, según todas las señales que los profetas anunciaron. Estamos acercándonos al tiempo, Señor, cuando liberación total será dada a tus hijos. Dios, concede que cada uno de nosotros estemos allí, Padre, que no esté faltando ni uno solo. Señor, ese es nuestro propósito de estar aquí. Te amamos. Y estamos tratando de prepararnos para aquella hora. Una vez más en esta noche pedimos que nos hables y que sanes a los enfermos, todos los enfermos y los afligidos que estén en el edificio. Rogamos que tú los sanes, Señor, y en particular a aquellos con necesidades espirituales. Rogamos que tú salves a toda alma perdida, llena a todo creyente con el Espíritu Santo, y renueva las fuerzas y el poder en tus hijos creyentes. Concede estas cosas, Padre. Pedimos mucho por cuanto tú nos dijiste que pidiéramos. Pidiéramos en abundancia. Pidiéramos cosas grandes, muchas de ellas, para que nuestro gozo se cumpliera. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. 4. Ciertamente considero este un gran privilegio en esta noche de estar nuevamente aquí en la plataforma, aquí en esta escuela.
para verme con esta gente tan fina que se ha reunido para escuchar el Evangelio. Yo ruego por la misericordia de Dios para que me ayude para poder decirles a ustedes la verdad hasta donde yo conozco la verdad. Él todavía puede cerrar la boca de un hombre igual como él pudo cerrar la boca de un león. Y si yo alguna vez intentara decir algo que fuera errado y contrario a su voluntad, mi oración sincera es que él me cierre la boca para que no lo diga, porque ciertamente yo también deseo estar en el cielo y no llegaría. Y aparte de todo eso, yo sería un guía falso, alguien quien habría hecho algo falsamente. Si lo hiciera, sería por ignorancia. El Señor les bendiga. Ahora, mañana por la mañana, si fuera la voluntad de Dios, me he propuesto hablar sobre ese tema, casamiento y divorcio. Y confiamos que todos ustedes vengan y cada uno traiga su lápiz y papel. No tomaremos mucho tiempo, pero solamente quisiera, primeramente, ese es mi propósito de estar aquí en Indiana, porque les había prometido eso. Y yo trataré mañana por la mañana, si no lo logro, mañana en la mañana. Lo haré mañana por la noche, pero voy a tratar mañana por la mañana, Dios mediante, de hablar sobre el tema, las dos líneas de pensamiento, y que Dios nos ayude a conocer cuál es la verdad, solamente de saber cuál es la verdad, para que así podamos caminar en la verdad y en la luz. Párrafo 6. Nosotros, ustedes saben, yo antes tenía un amigo, un viejito de color. Él me dijo, hermano Billy, dijo, yo no quiero tener ningún problema ya en el río. Él dijo, yo quiero tener mi boleto en la mano y cuando suene el silbato, allí no quiero tener ningún problema. Yo le he pedido al Señor hace mucho tiempo que si hay algo errado, que me permita arreglarlo ahora mismo. Dijo, porque será una mañana muy oscura y tempestuosa cuando el barco salga para el otro lado. Dijo, no quiero tener ningún estorbo. Quiero arreglar todas las cosas ahora mismo. Para eso estamos nosotros aquí ahora, para tratar de arreglar todos los estorbos, para que podamos caminar a bordo en aquella hora. Ahora, no les voy a hablar por mucho tiempo en esta noche, porque tenemos dos cultos mañana y luego yo salgo inmediatamente para otro lugar, para otros servicios. Pero ahora en el libro de Deuteronomio, yo deseo leer del capítulo 16, los primeros tres versículos de Deuteronomio 16, del 1 al 3. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua. Jehová tu Dios, en el mes de Abib, te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ahora, mi tema en esta noche es el lugar escogido por Dios para la adoración. Si ustedes notan el mes de A, B y B, allí es, significa abril. En el mes de abril es cuando ellos fueron sacados. Y ahora lo raro es que en esta noche nosotros, como adoradores a Dios en este día en que vivimos y hallamos tantas distintas ideas de la gente, y mientras existan diferentes ideas sobre las cosas, habrán preguntas distintas. Tiene que haber una sola respuesta verdadera para cada pregunta que se haga. Si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿qué es esto? Bien, diría un escritorio. ¿Para qué es? ¿Ven? Ahora allí, alguien podría decir, no es un escritorio, es una tabla. Bien, es una tabla, pero a la vez es un escritorio. ¿Ven ustedes? Tiene que haber una respuesta verdadera a eso. Y si yo hiciera la pregunta acerca de cualquier cosa, tiene que haber una respuesta verdadera. Pueda haber algo parecido, pero tiene que haber una respuesta verdadera y directa.
para toda pregunta. Por lo tanto, para toda pregunta que se presente en nuestras vidas, tiene que haber una respuesta verdadera y correcta. Párrafo 9. Y hoy en día oímos que se dice entre mucha de la gente en el mundo hoy. Siendo un misionero, he tomado varios viajes a ultramar y alrededor del mundo. He tenido contacto con muchas religiones distintas, tales como Buda, maometanos y los siitas y los hanes y cuantas más religiones del mundo. Y luego aquí mismo, en nuestros Estados Unidos y en los países del exterior, me he encontrado con todas las distintas iglesias, tales como nuestras iglesias denominacionales, comenzando con los primitivos católicos romanos y luego a los griegos, etcétera, y los diferentes ritos, y luego hasta todas las edades denominacionales de más de 900 distintas denominaciones protestantes. Ahora, cada una de ellas, desde luego, uno puede ver su punto de vista, y yo no las culpo. Cada una dice que es la verdad. Ellas tienen la verdad. Y la gente que pertenece a esas iglesias debiera creer eso, por cuanto han anclado su destino eterno en la enseñanza de esa iglesia. Y son tan diferentes la una de la otra, hasta que se han formado más de 900 preguntas diferentes. Por lo tanto, habiendo más de 900 preguntas diferentes, tiene que haber una respuesta correcta. Y yo quisiera que nosotros en esta noche, siendo que estamos intentando llegar al cielo y encontrarnos con nuestro Señor Jesús, a quien todos amamos, yo quisiera escudriñar las Escrituras y hallar eso. Párrafo 10. Ahora, si es una pregunta bíblica, entonces debiera tener una respuesta bíblica. No debiera venir de algún grupo de hombres, de algún cierto compañerismo, o de algún educador o de alguna denominación. Debiera venir directamente de la Escritura, donde se encuentra el lugar de Dios para reunirnos para la adoración. Y seguramente, siendo Dios, existe un lugar de encuentro, alguna parte donde Él nos encuentra. Ahora, hallamos aquí en Deuteronomio, en el principio, Moisés citando la Escritura, las cosas que él les había dicho de cómo él les había sacado de Egipto con brazo fuerte y los había establecido. Ellos eran llamados el pueblo de Dios hasta que salieron del Egipto. Entonces fueron llamados la iglesia de Dios, por cuanto la iglesia es la congregación o él. En realidad, la iglesia significa los llamados fuera. Aquellos que han sido llamados fuera. Y ellos salieron de Egipto para así llegar a ser la iglesia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, recordando que hemos iniciado una nueva lectura de este nuevo mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1965. Seguimos en esta tarde compartiendo estas gloriosas, la comida especial de águilas. Párrafo 11 para continuar. Ahora Dios les dijo, cuando ellos, antes que establecieran el templo y cualquier cosa que hicieran, yo escogeré el lugar para mi adoración y allí colocaré yo mi nombre. Y ese será el único lugar donde Dios se encontrará con cualquier persona, según su elección. Él escogió su lugar, y cuando Él escogió su lugar, allí colocó su nombre. El segundo versículo aquí nos dice eso. Él colocaría su nombre en el lugar que Él había escogido, en donde la gente le adoraría. Ahora, la cosa es que nosotros deseamos hallar dónde está ese lugar. Con más de 900 ideas distintas, siendo que estamos pasando por alto todas las religiones paganas y solamente estamos hablando de la religión cristiana.
Y yo sí tengo un sentir por los paganos, o de otra manera no iría ya para hablar con ellos, pero ellos están errados. Cristianismo es la única religión verdadera, es el cristianismo. Yo no estoy diciendo eso sencillamente porque yo sea un cristiano, porque yo creo que eso es la verdad, es la única religión que es correcta. Párrafo 12. Yo he estado frente a la tumba donde un caballo blanco es cambiado cada 4 horas, donde Mahoma, un gran sacerdote y un líder después de Cristo, supuestamente que era un profeta, y yo no dudo que lo era, después de los hermanos Macabeos. Pero luego, cuando él murió y dijo que se levantaría nuevamente y que conquistaría a todo el mundo. Ahora, cuando cada 4 horas cambian la guardia y mantienen un caballo blanco junto a la tumba, así lo han hecho por 2000 años, esperando que él se levante nuevamente y que conquiste el mundo. Pero vean ustedes, y uno puede ir allá con Buda. Buda vivió hace muchos centenares de años, hace como 2300 años, el dios de Japón. Y por lo tanto, él era un filósofo, algo como Confucio y así. Pero todos estos fundadores y demás, todos murieron con su filosofía y están enterrados en su tumba. Pero en el cristianismo, el cual fue establecido por Jesucristo, existe una tumba vacía. Él fue el único hombre que haya vivido sobre esta tierra y haya dicho: yo tengo el poder para poner mi vida y para tomarla nuevamente. Y lo hizo. Y él vive hoy. Y nosotros sabemos que él vive por cuanto él está con nosotros y se ha probado por señales y maravillas físicas, las cuales él prometió que él haría para mostrarlo, puesto que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto está con nosotros hoy. Aún se ha tomado su fotografía, obrando las señales y maravillas que él prometió que haría en este día, viendo que todas las palabras que él prometió se están manifestando en este día. Por lo tanto, todo el mundo pagano está fuera del cuadro. Es el cristianismo. Párrafo 13. Ahora, siendo que existen más de 900 preguntas acerca de dónde es que Dios se encuentra, él se encuentra con los metodistas o él se encuentra con los bautistas y él se encuentra en esto y aquello y lo otro. Ahora, allí está la cuestión. Por lo tanto, cada persona tiene que buscar su propia salvación con temor y temblor. Pero en esta noche yo deseo tratar de hallar y probar en la escritura dónde está el lugar correcto donde Dios se encuentra y adora con su pueblo. Y si así es, ese es el único lugar donde Él los encontrará. Párrafo 3. Ahora tomemos este texto de Deuteronomio. Esa es una palabra griega, la cual tiene un doble significado. O es que significa dos leyes. La palabra griega Deuteronomio significa dos leyes distintas. Y eso es exactamente lo que Dios tiene, dos leyes diferentes. Y una de ellas es la ley de la muerte y la otra es la ley de la vida. Dios tiene dos leyes. El seguirle y servirle y adorarle es vida. Rechazarlo es muerte. Existen dos leyes en Dios. Ahora, una de esas leyes fue reconocida ante el mundo en el monte Sinaí. Dios entregó la ley a Moisés e Israel, pero que la ley los pudiese ayudar. No que la ley los pudiese ayudar, pero la ley solamente les mostró a ellos que eran pecadores. Hasta ese tiempo no conocían lo que era el pecado, hasta que tuvieron una ley. No puede haber una ley sin pena. Una ley no es ley sin pena. Por lo tanto, la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hasta que Dios les dio la ley, no les fue atribuida ninguna transgresión. Si aquí no hay ley que diga que usted no puede correr más de 20 millas por hora, entonces usted sí puede correr más de las 20 millas por hora.
Pero cuando hay una ley que dice que no lo puede hacer, entonces existe una ley y una pena que lo respalda. Párrafo 15. Ahora, la muerte fue, la ley de la muerte fueron los mandamientos dados en el monte Sinaí, los cuales le mostraban al hombre que era pecador y al transgredor, al transgredir, perdón, la ley de Dios, él moría. Pero en la ley no había salvación. Él solamente era un policía el que lo podía encarcelar a uno, pero no tenía nada con lo cual sacarlo. Pero luego él dio otra ley. Eso fue en el Monte Calvario, donde la cuenta del pecado fue arreglada en Jesucristo. Y allí la pena fue pagada y no con la ley, pero por gracia. Sois salvos por la gracia de Dios a través de predestinación, por el conocimiento previo de Dios de su existencia. Amén. Párrafo 16. Ahora, veamos estas dos leyes. Deuteronomio, hablando de dos leyes, habían dos leyes. Una era la ley de la muerte y la otra era la ley de la vida. También le fueron dados dos pactos al pueblo. Hablaremos de ello mañana. Uno de ellos fue dado a Adán con condición: si tú haces esto y no haces aquello. Pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron en el huerto del Edén. Luego Dios formó el segundo pacto y se lo dio a Abraham. Y esa ley fue sin condición. No es lo que tú has hecho o lo que harás, dijo él. Yo ya lo he hecho. Eso es gracia. Esa es la ley de la vida. Dios dio aquello para Abraham y para su simiente que le habría de seguir. Esa es toda la simiente de Abraham, como dice la Biblia. Todo Israel será salvo. Pero eso no significa judíos, como dijo Pablo. Aquel Israel que es en lo interior o Israel exteriormente. Exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Isaac por el sexo. Pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham, que por gracia todo Israel es salvo. Eso es, todo lo que está en Cristo es salvo, todo, el segundo pacto de Dios. Pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Párrafo 17. Ahora noten el segundo versículo. El segundo versículo aquí en Deuteronomio 16. Adoren en el lugar que yo he escogido. Ahora, tienen que adorar a Dios, dijo él, en el lugar que yo he escogido. No lo que otra persona haya escogido, pero lo que yo he escogido. Ahora, si Dios escogió un lugar, entonces nos conviene a nosotros hallar lo que Él dijo al respecto. ¿Y dónde está? Yo lo quiero hallar porque ciertamente yo deseo adorarle. Todos estamos aquí en esta noche para adorarle. Estamos sentados aquí en esta noche como metodistas, bautistas, católicos, testigos de Jehová, ciencia cristiana y de todo, pero todos estamos buscando algo. Deseamos conocer la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alguien, usted no puede saber lo que está haciendo. Usted no sabe cómo hacerlo hasta saber cómo hacerlo. O más bien, usted no sabe qué hacer hasta saber cómo hacerlo. Usted debe saber qué está haciendo y cómo hacerlo. Esto nos muestra que Dios tiene un lugar de encuentro para sus adoradores en un cierto lugar, y solo en ese lugar es donde Dios encuentra a sus adoradores. Amén. Párrafo 18. Ahora también, el lugar que Él ha escogido para sus adoradores, Él dijo que allí Él colocaría su nombre. Ahora, escudriñemos y busquemos a través de la escritura para ver a dónde está este lugar. Seguramente, si Dios dijo que Él colocaría su nombre en este lugar a donde Él había escogido encontrarse con el pueblo y adorar con ellos, o más bien que ellos lo adoraron a Él, entonces eso está en alguna parte de la Biblia, porque así ha sido por todas las edades. Y el gran Dios incambiable no puede cambiar. El hombre cambia. Pero usted podría
confiar su vida en cualquier cosa que Dios haya dicho, en cualquier tiempo, porque es la verdad. Es la verdad. Por cuanto esa es la única cosa en la cual yo puedo tener confianza, es la Biblia. Por cuanto la palabra del hombre fallará, pero Dios es supremo. Este año yo debiera conocer más que lo que conocí el año pasado. Ustedes también. Cada día. Nosotros somos finitos, por lo tanto aumentamos en conocimiento. Pero Dios es infinito. Él es infinito y siendo infinito, Él no puede aumentar en conocimiento. Él es perfecto para comenzar. Toda decisión tiene que ser exactamente correcta. Y la manera en que Dios actuó en una ocasión, Él para siempre tiene que actuar de la misma manera o de otra forma. Él actuó erradamente cuando actuó la primera vez. Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando salvación en base de que Él lo aceptó, cada vez tiene que ser aceptado de la misma manera. Eso es correcto. Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando sanidad divina y Dios lo aceptó sobre cierta base, el siguiente hombre que venga, él lo tiene que aceptar de la misma manera o de la otra forma, él erró cuando aceptó al primer hombre. Dios ha fijado una base sobre la cual él encontraría al hombre. Dios fijó la base de lo que él haría, cómo él lo haría, y eso fue por la sangre de sacrificio de un cordero allá en el huerto del Edén. Dios nunca lo ha cambiado en ningún tiempo. Amén. Párrafo 19. Él decidió cómo él salvaría al hombre. Hoy día hemos tratado de educar al hombre a esto, hemos tratado de instruirlos, hemos tratado de educarlos, hemos tratado de agruparlos en denominaciones, hemos tratado de hacer todas estas otras cosas para traerlos, sacudiéndolos, bautizándolos y toda otra cosa que existe, trayéndolos por cartas, pero el camino permanece igual. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada del cordero. La sangre fue la vía provista por Dios en el principio y la sangre es la vía de Dios en esta noche. Es bueno hacer penitencias y todas estas cosas, pero la salvación solamente viene por la sangre. La sangre es la única vía por la cual Dios escogió salvar al hombre y Él no puede cambiar eso. Job tenía la misma cosa. Él sabía que era justo. Por cuanto él había ofrecido el sacrificio que Dios le había requerido. Párrafo 20 por último. Ahora escudriñemos y veamos qué es este lugar y el lugar donde él colocó su nombre. Tendremos que descubrir a dónde es que él colocó su nombre. Luego, si descubrimos cuál es el nombre de Dios y dónde lo colocó él, entonces, tan pronto como hallamos eso, tendremos el lugar de adoración. Desde luego, todas estas cosas fueron sombras de las cosas por venir. Toda la ley fue representación de las cosas que habrían de venir. Así como la luna es la representación del sol, ella sirve en la ausencia del sol, así como la iglesia debe servir en la ausencia del Hijo de Dios. En la ausencia del Hijo, la luz menor, la iglesia, los creyentes sirven a Dios y reflejan la luz en la ausencia del Hijo. Pero cuando sale el sol, uno ya no ve la luna, porque desaparece. Ella ya no necesita su luz, porque solo obtiene su luz secundariamente del sol. Ahora, como el esposo y la esposa, así es el sol y la luna, Cristo y la iglesia. Ahora, hallamos que estas cosas, siendo una sombra de Cristo, todo sacrificio, toda fiesta y todo lo que está en el Antiguo Testamento representó a Cristo, así como la sombra de se extiende a través del piso. Ahora, aquí es donde tendremos que hablar, hallar el lugar correcto de la adoración. Y eso es volver aquí al Antiguo Testamento, a donde fue dado y ver qué fueron estas cosas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El lugar escogido por Dios para la adoración. Párrafo 21. Ahora, cuando una sombra se extiende por el piso, usted puede distinguir si es hombre, mujer o bestia o lo que sea, porque proyecta una sombra sobre el piso. Y a medida que esa sombra se vaya reduciendo, la sombra siendo el negativo, y no puede haber un negativo sin algo positivo. Por lo tanto, cuando el positivo se acerca más al negativo, el negativo es absorbido por el positivo. La sombra y el positivo se unen. Y eso entonces es lo que forma el positivo. Y si todas las cosas antiguas de la Biblia, habladas en el Antiguo Testamento, fueron sombras de las cosas por venir, así entonces Cristo fue la sombra de las cosas por venir. Entonces podemos ver por los tipos del Antiguo Testamento a dónde es que él escogió colocar su nombre, y por ahora así como la sombra está pasando por el piso, y como dije, es el negativo siendo el tipo, así también nosotros. Los adoradores también podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desvaneciéndose en el positivo del nuevo. Ahora, todas las fiestas, todos los días festivos, todo el tabernáculo, toda la madera, todo adentro del tabernáculo, todo tipificó a Cristo. Todos los sacrificios, todas las leyes, todo era en tipo de Cristo. Y ya hemos visto eso una y otra vez aquí en el tabernáculo. Entonces vemos por medio de estas cosas que todo credo, toda iglesia y toda denominación quedan muy atrás. Ni siquiera están en la carrera en lo absoluto. Todo credo, toda iglesia, toda denominación quedan completamente afuera. No hay lugar para ellos en lo absoluto. 22. No hay ningún tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento o en ninguna parte de la Biblia más que la unidad forzada en el tiempo de la Torre de Babel. Ese es el único tipo de la unidad, por cuanto fue por Nimrod, un hombre malvado quien salió y forzó a todos los países pequeños a que entraran en un solo lugar, a esa gran torre. Desde luego que fue una adoración religiosa, pero no fue considerada en la palabra de Dios. Entonces allí es donde uno puede ver el tipo de la religión denominacional, en la Torre de Babel, en el Antiguo Testamento, siendo que esta religión ciertamente era una religión, pero no era la religión de la palabra de Dios. Dios no ha escogido colocar su nombre en ninguna denominación. Si es al contrario, deseo que me muestren la escritura. Yo sé que ellos reclaman que él lo ha hecho, pero no es así. Él no puede colocar su nombre en muchos lugares, porque él dijo que colocaría su nombre en un solo lugar. Y ese lugar, cada una de nuestras denominaciones quieren decir que ellos son ese lugar, pero eso es contrario. Pero ¿a dónde colocó su nombre? Ahora, y él, en primer lugar, ¿cuál es su nombre? Tenemos que hallar cuál es el nombre de Dios antes que podamos hallar lo que él está colocando en el lugar. Ahora, hallamos que él tenía muchos títulos. Él fue llamado Padre, lo cual es un título. Y él fue llamado Hijo, lo cual es un título. Él fue llamado Espíritu Santo, lo cual es un título. Él es llamado Rosa de Sarón, lo cual es un título. Lirio de los Valles, un título. La Estrella de la Mañana,
Jehová Jiret, Jehová Rafa, los siete diferentes nombres compuestos de la redención. Pero todos esos fueron títulos. Ninguno de ellos fueron nombres. Pero él sí tiene un nombre. Cuando él se encontró con Moisés, él aún no tenía nombre. Y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y cuando vemos a Jesús en la tierra hablando en Hebreos, el capítulo 6, perdónenme, San Juan capítulo 6, él dijo, yo soy el que soy. Ellos dijeron, pues tú eres un hombre que ni tiene 50 años, mas dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Y yo soy fue el que estaba en la zarza ardiendo, la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo allá en los días de Moisés. El yo soy, el que soy. 24. Y ahora también hallamos que Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Entonces, el nombre del Padre debe ser Jesús, ¿correcto? El nombre del Padre es Jesús, porque Jesús les dijo a ellos, yo cargo el nombre de mi Padre. Yo vengo en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Entonces su nombre fue Jesús. Y Gabriel le llamó Jesús. Los profetas le llamaron Jesús. Y él fue absolutamente Jesús. Antes de su nacimiento, aún el santo profeta llamó su nombre Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Y Dios fue manifestado en la carne para quitar el pecado del mundo, y al hacerlo, le fue dado el nombre de Jesús. Así que Jesús es el nombre. Y el nombre fue colocado en un hombre, no una iglesia, no una denominación, no un credo, sino en un hombre. Él escogió colocar su nombre en Jesucristo. Ahora, entonces hallamos que él llega a ser el lugar de la adoración a Dios, a donde uno lo adora a él. Aún antes de que él naciese, su nombre fue llamado Jesús. Fue tan importante que se lo dio a su madre, el ángel Gabriel, que su nombre sería llamado Jesús, hijo de Dios, lo que él era. Amén. Entonces ahí lo tenemos. Solamente esto es, solamente es para él. El lugar escogido de Dios para la adoración, el lugar de Dios escogido. Dios escogió encontrar al hombre no en una iglesia, no en una denominación, no en un credo, pero en Cristo. Ese es el único lugar a donde Dios se encontrará con el hombre y donde él puede adorar a Dios. Eso es en Cristo. Ese es el único lugar. Amén. No importa si usted sea metodista, bautista, católico, protestante, lo que usted sea. Hay un solo lugar en donde usted puede adorar a Dios correctamente. Eso es en Cristo. Amén. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el Evangelio. 26. Podemos diferir en cuanto a credos, podemos diferir en cuanto a teorías humanas. Usted puede ir a una iglesia metodista y usted tendría que ser metodista, a una bautista, un bautista, a la católica, un católico. Pero una vez que usted es bautizado en Cristo y llega a ser un miembro de su cuerpo, ya no hay diferencias. Las paredes intermedias de separación son derribadas y usted es libre por cuanto está en Cristo Jesús. Y usted adora a Dios en espíritu y en verdad cuando está en Cristo Jesús. El plan de Dios es que usted le adore en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ninguna iglesia denominacional puede afirmar esto. Nadie puede afirmar eso. ¿Cómo podrían ser tan atrevidos de hacer tal afirmación?
Al hacer tal cosa sería un espíritu anticristo. Le estaría restando a Cristo, le estaría quitando a Él. Usted no puede hacer eso. Cristo es el único lugar donde Dios se encuentra con los adoradores. Amén. 27. Luego dicen hoy, he tenido gente que me ha dicho, un hombre me llamó no hace mucho allá en Bermud, Texas. Él dijo, señor Branham, si su nombre no aparece en el registro de nuestra iglesia, usted no puede ir al cielo. ¿Pensaría usted tal cosa? No crea usted tal cosa como esa. Ellos piensan que uno tiene que pertenecer a esa iglesia en particular o de otra forma no podrá ir al cielo. Eso está errado. El creer eso es anticristo. Yo diría esto. Si usted cree a tal espíritu, usted está perdido. Esa es una buena evidencia de que usted está perdido, por cuanto eso le está restando a lo que Dios hizo. Dios nunca colocó su nombre en ninguna iglesia. Él lo colocó en su Hijo, Jesucristo, cuando Él y su Hijo llegaron a ser uno. Amén. Ese es el lugar genuino de la adoración. Ningún otro fundamento es colocado, ninguna otra roca. En Cristo, la roca firme es donde estoy parado. Todo otro terreno es arena movediza. Las denominaciones se derrumbarán y se caerán. Las naciones pasarán, pero Él permanecerá para siempre. Amén. No hay ningún otro lugar que el hombre pueda hallar para adorar a Dios, donde Dios le responda. Ningún otro lugar más que en Cristo Jesús. Ese es el único lugar. El único lugar donde Dios escogió colocar su nombre y es el único lugar donde Él encuentra al hombre para adorar. Usted está perdido al creer cualquier otra cosa. 28. Noten, todas las siete fiestas judías fueron celebradas en el mismo lugar. No celebraron una fiesta aquí para los metodistas, ni una allá para los bautistas. Una por allá para los presbiterianos, una acá atrás para los católicos y una para los protestantes. Todas las siete fiestas fueron celebradas en el mismo lugar. Eso es un tipo muy hermoso. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia, mostrando que Dios mantiene todas las siete edades de la iglesia en la palabra. Porque cada edad de la iglesia produjo una parte de la palabra. Y cuando la produjeron y vieron la luz, igual como la gente quien por primera vez descubrieron bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? De eso formaron una denominación y allí murió la cosa. Entonces Dios siguió adelante con alguien más. Él no se quedará en ninguno de esos credos y dogmas. Él no tiene nada que ver con eso. No hay nada pervertido con respecto a Dios. La palabra de Dios es santa, libre de toda adulteración. Cristo es el punto central de Dios para la adoración. Amén. Él es Dios. Todas las siete fiestas se tenían que celebrar en el mismo lugar. No se podía celebrar la fiesta en ningún otro lugar más que esos siete lugares. Las siete fiestas del año tenían que ser celebradas en un solo lugar. Por lo tanto, las siete edades de la iglesia tenían que proceder de un solo lugar. Ese era Cristo hablando en cada una de las siete edades de la iglesia. Amén. Exactamente correcto. Un tipo de las siete edades de la iglesia, pero ellos formaron denominaciones de eso. 29. Ahora, veamos otro tipo mientras estamos por aquí. Ese es el tipo de la Pascua. Representó a Jesús. Notamos aquí el sacrificio de sangre por medio de muerte. El sacrificio de sangre fue lo que representó a Cristo. ¿Puede una denominación sangrar? ¿Puede usted pensar en una iglesia sangrando
¿En una denominación sangrando? Claro que no. Sangre tiene que sangrar de una vida. Y la vida. Aquí aparece Jesús en la escena por medio del Cordero. El Cordero fue un tipo de Cristo y representó a Cristo por cuanto él fue el Cordero de Dios, el cual Juan introdujo, el cual quita el pecado del mundo. Vemos a Jesús apareciendo en la escena aquí en Éxodo, el capítulo 12. Noten, fue el único lugar a donde no podía llegar la muerte. Cuando la muerte estaba a punto de caer sobre la tierra, tenía que haber cierto lugar. Todo aparte de esto murió. Un solo lugar. Ahora, no quería decir que había una sola casa, pero había un solo lugar. Allí es donde el cordero fue sacrificado, a donde estaba la sangre del cordero. Allí no podía llegar el ángel de la muerte, por cuanto era el único lugar donde Dios había colocado su nombre. Y ese cordero fue nombrado allá en el principio, un cordero. Noten, ese era el único lugar donde él no podía llegar. 30. Y es igual hoy. Hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar. Esa es la palabra. La muerte no puede llegar a la palabra, porque es la palabra viviente de Dios. Pero cuando usted la mezcla, cuando usted le mezcla credos, la palabra se aparta a sí misma. Se separará como el agua del aceite. Usted no puede mezclar las dos. Por lo tanto, pueden ver, cuando el credo entra en una denominación, todos siguen tras el credo y la palabra se desvanece y continúa con alguien más y va aumentando más. El ímpetu va aumentando a medida que va de justificación a santificación, al bautismo del Espíritu Santo y prosiguiendo hacia el grano. ¿Pueden ver la trayectoria por donde Dios ha venido trayendo su nombre todo el tiempo de la misma manera, por cuanto Él es la palabra? Noten, no puede morir. La palabra de vida no puede morir, amén. Noten ahora cuán perfecto. Al ángel de la muerte no se le prohibió herir a Egipto, aquel gran pueblo intelectual. No le fue prohibido herir su tierra sagrada, sus grandes edificios, sus faraones, o aún el sacerdote de aquella tierra. Al ángel de la muerte no se le prohibió herirlos. Podría herir cualquier edificio, cualquier lugar, cualquier persona, pero no podía herir a donde estaba el cordero. La muerte no puede llegar a este lugar provisto por Dios, y eso es en el cordero. Amén. Note, no le fue prohibido herir a Israel o a sus sacerdotes hebreos o a cualquiera de sus denominaciones. Todos tenían que estar en el lugar escogido y provisto por Dios. O de otra manera, les llegaba la muerte. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este hermoso tema. El lugar escogido por Dios para la adoración. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, el lugar escogido por Dios para la adoración, del año 65-02-20, párrafo 31. Iglesia, donde quiera que estén ustedes, a lo que pertenezcan, a mí no me importa, pero hay una sola cosa que ustedes deben saber. Tienen que estar en Cristo o están muertos. No pueden vivir fuera de Él. Su iglesia puede ser muy buena como edificio, su compañerismo puede ser muy bueno en cuanto a los hombres, pero cuando usted niega el cuerpo, la sangre,
la palabra de Jesucristo, usted está muerto en el momento en que lo hace. Ese es el lugar escogido por Dios, para la adoración. Allí exactamente es donde está su nombre. Allí es donde Él escogió colocar su nombre. No en la iglesia, pero en el Hijo, Jesucristo. Note, la seguridad existe solamente en el lugar que Él ha escogido, en su Cordero y en el nombre del Cordero. Noten, era un Cordero macho, un Él, no una ella, no una iglesia, ella, pero su nombre, no el nombre de ella. A donde Él iba a encontrar al pueblo no era en el nombre de ella, pero en su nombre, Él, el Cordero. 32. Ahora, nosotros decimos, la iglesia, la gran iglesia, hizo esto, y hizo aquello, ella ha pasado por las tormentas, hemos aumentado en miembros, somos grandes en número, somos una iglesia poderosa, ella es una gran cosa. Pero Dios no dijo nada acerca de ella, Él dijo, Él, es el lugar de encuentro, el Cordero, no la iglesia, no el nombre de ella, pero el nombre de Él. Él no colocó el nombre de ella en ninguna parte, colocó el nombre de Él en Él. Por eso es que todo lo que hacemos, ya sea en palabra o en hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Si oramos, debemos orar en el nombre de Jesús. Si presentamos una petición, debemos pedirle en el nombre de Jesús. Si caminamos, caminamos en el nombre de Jesús. Si hablamos, hablamos en el nombre de Jesús. Si bautizamos, debemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que hacemos, ya sea en palabra o en hecho, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. 33. Un hombre me dijo a mí en una ocasión, hablando de eso, él dijo, hermano Branham, mi esposa, yo no, dijo, ella, su nombre es fulana de tal, él es un ministro, quizás esté sentado aquí ahora mismo. Y él dijo, mi esposa, dijo, ella tiene mi nombre. Yo diré, Jones, porque no era Jones. Él dijo, ahora, ella no tiene que levantarse en la mañana, tomar la escoba y decir, ahora yo barro en el piso en el nombre de Jones, y yo lavo los platos en el nombre de Jones, y yo remiendo la ropa en el nombre de Jones. Él dijo, yo pienso que uno no tiene que invocar un nombre en absoluto. Yo dije, yo creo que sí, ¿correcto? Y él dijo, pero ¿por qué? Ella no tiene que decir. Para comenzar, todo lo que ella hace es en el nombre de Jones. Yo dije, pero usted no salió allí por la calle y la agarró y dijo, ven conmigo, Jones. Y ella primero tuvo que llegar a ser Jones por medio de una ceremonia de matrimonio. Si no fuese así, usted está viviendo en adulterio. Y si usted está bautizado de cualquier otra forma que no sea en el nombre de Jesucristo, es un bautismo adulterado, el cual no se halla en la Biblia. Entonces, todo lo que se hace en palabra o en hecho, hágalo en el nombre de Jesús. Después de eso, lo que usted haga, pero primero tiene que venir en su nombre. Aquí en el edificio, en esta noche, están muchas mujeres muy finas, mujeres leales y finas, pero hay una sola señora, William Branham. Ella es la que va a casa conmigo. Ella es la que es mi esposa. 34. Hay mucha gente fina en el mundo e iglesias finas, pero existe una sola señorita, Jesucristo. Y esa es la cual Él viene a buscar. Allí es donde está colocado su nombre. Allí es donde está su adoración, en ella y solamente en ella. Eso es la verdad. Oh, sí, Señor, hallamos que eso es la verdad. Ahora, por eso es que nosotros, todo lo que hacemos en palabra o en hecho, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cielo para salvación, bajo el cielo para salvación, sino en nombre de Jesucristo. En Hechos, el capítulo 2, dice que sea notoria a todos vosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que el nombre puede ser salvo, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ojalá ustedes lo puedan cantar en nombre de Jesucristo. El cielo más alto es nombrado por Él. Toda la familia en el cielo es nombrada a Jesús. Así dice la Biblia, y toda la familia en la tierra es llamada a Jesús. Entonces, ese es el nombre escogido por Dios y es donde Él lo ha colocado. Ese es un lugar de adoración. Es en Jesucristo. 35.
Ahora sabemos que eso es así. No hay otro lugar de adoración sino en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre es el nombre de Dios para la redención. Dios tiene un nombre llamado Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová, perdona, todos vuestros pecados. Jehová Rafa, Jehová sana todas vuestras enfermedades. Él tenía muchos títulos, pero él tiene un solo nombre de redención que pertenece a la raza humana y ese es el nombre de Jesús. Ese es su nombre a donde él escogió colocar. ¿Dónde lo colocó? Y lo colocó en Cristo. Es muerte confiar en todos los demás nombres de iglesia, credos y títulos. Al confiar en la iglesia metodista, llevarlo a usted al cielo, usted está perdido. Si usted está confiando en los pentecostales, la iglesia pentecostal, para llevarlo al cielo, usted está perdido. En la bautista luterana, presbiteriana, católica, cualquier otra iglesia, si usted está confiando en el nombre de ellos, o en el título de ellos, o en el credo de ellos, usted está perdido porque usted ni aún puede adorar hasta que llegue primero al lugar de adoración. Amén. Ese es el único lugar donde Dios puede, se encuentra con el adorador. Eso es en el lugar donde Él escogió colocar su nombre. Todo lo demás, si usted confía en ellos, usted morirá. 36. Él también. Otra sombra de Jesús que tengo apuntada en la escritura también, Él. Él, representado aquí, él tiene que ser sin mancha, el lugar donde él coloca su nombre. Este cordero tiene que ser sin mancha. Ahora, ¿a cuál denominación o sistema puede usted atribuirle esto? ¿Cuál iglesia? ¿Católica? ¿Protestante? ¿Judía? ¿Lo que sea? ¿A cuál sistema de denominación puede usted atribuirle esto que no tenga ninguna mancha en ella? Todo aquello es rechazado y desechado. Pero sí existe un lugar, aleluya, ese lugar es en Jesucristo. En Él no hay ninguna mancha, en Él no hay ninguna culpa. Usted no puede atribuirse esto. Toda esta gente que intenta hacerlo, dicen que su iglesia está sin culpa y todo esto. Son quebrantadores, inmundos de la palabra, amantes, medio muertos, credos de la Odisea, pero no es la verdad. Pero aún Pilato mismo, su enemigo, dijo: yo no hallo ninguna culpa en él. Su propio enemigo testificó que en él no había culpa. A él no se le puede atribuir ningún pecado. Él le dijo a los sacerdotes de su día: ¿cuál de ustedes me pueden acusar de pecado? ¿Quién me puede mostrar que soy pecador? Muéstreme usted una sola iglesia que pueda decir que nunca ha hecho algo errado. Francamente, casi no hay ni una de ellas que no haya asesinado y que no haya hecho todo lo imaginable. Luego todavía se llaman, así que no es el lugar de encuentro de Dios para la adoración en ningún credo o denominación. 37. Ahora, amigos, yo no deseo herir sentimientos, pero yo soy responsable por un mensaje y ese mensaje es: salgan de este enredo. Y si yo les pido que salgan, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Los llevaría al tabernáculo Branja? Es tan culpable como cualquier otra. Pero existe un lugar donde los puedo llevar, a donde estarán seguros y protegidos de la muerte. Ese es en Cristo Jesús, el lugar de Dios para la adoración. Ese es el lugar que les estoy presentando en esta noche, a donde Dios colocó su nombre, a donde Él prometió que se encontraría con toda persona que entrara allí. Él adoraría con Él y festejaría con Él. Eso es en Cristo. No en ninguna iglesia, ningún tabernáculo, más en Cristo. Él es el tabernáculo de Dios. Él es el lugar a donde Dios llegó a sí mismo y moró en Él. Este es mi Hijo amado, en quien tomó contentamiento morar. Allí es donde Dios se tabernaculizó, trajo su nombre y lo colocó sobre Cristo Jesús. Por lo tanto, su nombre fue colocado en un hombre, su Hijo, Jesucristo, en el cual Él mismo se tabernaculizó, y en aquel tabernáculo, en que la antigua Jerusalén, las antiguas fiestas, el antiguo templo, fueron tipos. Cuando entró el humo, el día en que entró el arca del pacto y se postró, y de allí se escuchó la voz de Dios,
Así también fue escuchada la voz de Dios cuando entró en el tabernáculo Jesucristo, y aquello natural fue tipo y sombra de lo nuevo. Y cuando él entró en Cristo, él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento moral, y yo escogeré el lugar a donde colocaré mi nombre, y a donde yo me encontraré con el hombre, y a donde yo adoraré. Dios escogió un lugar, no en ninguna iglesia denominacional, pero en Cristo Jesús. Sí, Señor. 38. También tiene que ser sin mancha. Como dije, ninguna denominación puede decir eso. Si lo dice, son anticristo. Ahora, llamamos aquí. Noten nuevamente su sombra. El cordero debe ser guardado. Ahora, esto se halla en Éxodo 12. Si lo están apuntando, Éxodo 12, 3 al 6, el cordero debería ser guardado por 4 días para ser probado, para ver si era digno para ser sacrificado. Debería ser tomado, examinado desde arriba hasta abajo por 4 días, para ver si tenía alguna mancha, para ver si tenía alguna enfermedad, para ver si el cordero tenía alguna cosa fuera de orden. Debía ser guardado por 4 días. Ahora noten, alguien podría haber pensado que eso era muy, muy poco. Matar el día 14, pero ustedes recordarán, ellos tomaron el cordero el 10º día del mes y lo mataron el día 14 del mes. ¿Ven? Los 4 días que fue guardado. Ahora Jesús, el cordero, con el nombre de Dios, entró a Jerusalén y no salió hasta que después de su muerte. Y entró después de su muerte, entierro y resurrección. Él fue sometido a los críticos por 4 días y 4 noches. ¿Cuán perfecto fue tipificado aquel cordero? Lo guardaron por 4 días. Eso es cuando Pilato dijo: yo no hallo en él ningún delito. 39. Otra sombra de él. Ningún hueso en él podía ser quebrado, lo cual era perfectamente. Cuando ellos no pudieron matar el sacrificio, ellos no podían quebrar ningún hueso. De otra manera, era rechazado y ya tenían listo el martillo para quebrar los huesos en las piernas de Cristo. Cuando dijeron: él ya está muerto, le abrieron el costado y echaron sangre y agua. Noten, también otra gran cosa aquí, yo no lo pasaré por alto, por cuanto él fue representado en las ofrendas de harina. Me acuerdo de una ocasión en la Biblia, cuando tenía una escuela llamada la Escuela de los Profetas, y eso sí era una escuela. Y hallamos que Elías fue allá a esa escuela un cierto día. Y ellos dijeron: nosotros, ellos le rogaron que él se fuera. Dijeron: cuando tú estás por aquí, las cosas caminan demasiado recto. Así que ellos querían que él se fuera. Y salieron para conseguirle una cena, y varios de los sacerdotes salieron, o profetas, para buscar unos chicharros para prepararle una cena. Y cuando lo hicieron, juntaron un gran delantal lleno. Y cuando regresaron, eran calabazas silvestres, los cuales eran venenosas, y las echaron en la olla. Y cuando la olla comenzó a hervir, alguien dijo: hay muerte en la olla, ahora ni podemos comer. Y Elías dijo: tráeme harina. Y él tomó la harina y la esparció en la olla, y dijo: comé, la olla está sana. La ofrenda de la harina era Cristo. Él, cada diente tenía que ser graduado igual, y cada grano de la harina tenía que ser molido igual para la ofrenda de la harina, mostrando que Él es el sanador, y Él es sustituto que quita muerte e introduce vida por medio de las 2 leyes. Aleluya. ¿Dónde existe la muerte? Cuando entra Cristo, entra la vida. Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Y dónde hay? Y donde había muerte se convirtió en vida, por cuanto Cristo entró, la ofrenda de la harina. Qué tremendas lecciones serían estas cosas si tomáramos el tiempo para detallarlas. 40. Ahora noten, ni una sola palabra de la sombra falla, ni una sola palabra de la sombra ha fallado. Todo tipificó perfectamente. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración en el nombre de Dios le es dado a él. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración. Y el nombre de Dios le es dado a él. Él es la palabra de Dios. Y él es el nombre de Dios. Él es ambos. La palabra de Dios y el nombre de Dios.
Él fue la palabra hecha carne, Él fue la palabra de Dios, Cordero de Dios, Nombre de Dios, y fue Dios. Eso es lo que Él fue, el único lugar escogido para la adoración a Dios. Y Dios rechaza cualquier otro lugar, además de Jesucristo. Usted no lo puede adorar a Él en cualquier parte. Él dijo, en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombre. Hoy día tenemos credos, dogmas y todas cosas que enseñan. Este es el camino y aquel es el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ningún hombre viene a Dios sino por mí. En otras palabras, yo soy la puerta del redil. Todos los que están fuera son ladrones. Él es la única vía de acceso. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad, la vida, todo lo que hay. La única entrada, el único lugar, la única adoración, el único nombre. Todo está ligado a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está ligado a Él. El Nuevo Testamento está ligado a Él. Y la iglesia de hoy está ligada a Él por medio de la palabra de su mandamiento. No hay otro lugar ni otro nombre, o ningún lugar donde Dios prometió encontrarse con el hombre. Solo en Jesucristo, su lugar escogido para la adoración. Dios le bendiga, hermanas. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Erika. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de febrero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Jacqueline, Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis santos hermanos. El mensaje, el lugar escogido por Dios para la adoración. Predicado el 650220, párrafo 41. Noten, Dios ha prometido encontrarse con sus adoradores solamente en este lugar. Y eso es por su propia elección, no de nuestra elección. No nuestro pensamiento, pero su pensamiento, su elección. Y sería el lugar a donde Él colocó su nombre, donde Él escogió. Así que hallamos a donde está su nombre, lo que Él escogió. Fue por su propia elección. Ahora, ¿qué hemos hallado el lugar donde Él colocó su nombre? Eso es en Cristo Jesús. Y no hay ningún otro lugar o ningún otro nombre. ¿Están ustedes satisfechos con eso? Digan amén. La congregación responde amén. Editor, ahora, la cosa es, si hallamos dónde es el lugar de adoración no es aceptado sino solamente en Cristo. Usted puede arrepentirse, usted puede hacer eso, pero aún no está adorando. Usted está pidiendo perdón. Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando vieron a todos aquellos hablando en lenguas y grandes señales, maravillas ocurriendo, ellos comenzaron a reírse, la iglesia, y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo, ellos actúan como que se ve la gente ebria. María, la Virgen, todos estaban juntos, los 120, y estaban tambaleando como gente ebria. Y estaban hablando en lenguas, etcétera, y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. 42. Mas Pedro, poniéndose de pie, dijo, varones y hermanos, estos no están llenos de vino nuevo, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Cuando ellos oyeron esto, fueron compungidos en el corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todas las generaciones futuras. 43. Ahora, hallamos eso. Ahora decíamos ayer cómo entrar en él. ¿Cómo es que entramos en este lugar de adoración? 1 Corintios 12, arregla eso. Porque por un espíritu, no por una iglesia, no por un credo, no por un pastor, no por un obispo, no por un sacerdote, mas por un Espíritu Santo todos somos bautizados en un solo cuerpo, el cual es el cuerpo de Jesucristo, y sujetos a todo don que hay en ese cuerpo. Sí, Señor, nada de unirse, nada de recitar credos, nada de estar enlazando o humillando, apretón de manos o ninguna otra cosa, pero por nacimiento somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Por medio de un Espíritu Santo todos somos bautizados en un cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? En el principio fue el Verbo, y el Verbo fue con Dios, y el Verbo fue Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo podemos nosotros estar en ese cuerpo y negar una sola palabra o colocarla ya en alguna otra parte fuera del cuerpo? ¿Cómo lo podríamos hacer? 44. El lugar escogido por Dios, noten, y cuando usted está verdaderamente bautizado en Él, la evidencia verdadera es que usted le cree a Él, la palabra. ¿Cómo puede usted ser parte de Él, luego negarlo a Él? ¿Cómo puedo yo negar mi mano es mi mano? Si lo hago, entonces hay algo malo mentalmente conmigo. Y si hay algo malo mentalmente conmigo, negar que esa es mi mano, negar que ese es mi pie, hay algo malo espiritualmente con el creyente que niega cualquier palabra que Dios haya hablado y prometido. Hay algo malo espiritualmente con ese así llamado creyente. Usted no puede negar una sola letra de él, por cuanto usted ha llegado a ser parte de lo mismo. Usted es una parte de él por cuanto usted es bautizado en él por el Espíritu Santo, el cual lo ha metido a usted al cuerpo de Jesucristo. 45. ¿Qué cosa más hermosa? Dios tenía un cierto lugar donde se encontró. Él se encontró con Abraham, y allí es donde Abraham adoraba. Eso fue por todo el Testamento, y su palabra prometida será interpretada en usted, por él mismo. ¿Captaron eso? La palabra que él prometió cumplir en el día en que usted está viviendo. Usted será una carta escrita de Dios, leída de todo hombre, no lo que usted dice, pero más bien lo que Dios hace a través de usted. Hallará más fuerte que cualquier cosa que usted podría decir. Dios dijo: estas señales seguirán a los que creen. Eso habla a través de usted. Él habló de esta edad, lo que sería ahora mismo. Los creyentes de esta edad tienen que creer esto, lo que Él prometió para hoy. Así como tuvieron que entrar en el arca para ser salvos, tuvieron que salir de Egipto para ser salvos, tienen que entrar en Cristo para ser salvos. Y ahora entrar al mensaje, palabra, que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo entra uno? Por el bautismo. ¿Bautismo de qué? ¿Bautismo de qué? Agua. Por medio del Espíritu Santo. Por medio de un espíritu somos todos bautizados en ese cuerpo. 46. Y su palabra prometida, él no, usted, no tendrá que interpretarla. Él la interpretará a través de usted. Lo que usted está haciendo, lo que él prometió hacer, la iglesia que le siga a él, será tan semejante a él hasta que la gente conocerá. Fíjense en Pedro y Juan cuando fueron interrogados acerca de la sanidad de un hombre en la puerta llamada Hermosa.
Ellos, los sacerdotes, dijeron que percibían que estos dos hombres eran ignorantes y sin letra, pero se dieron cuenta que estos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Ellos estaban haciendo las cosas que él había hecho. Le convenía estar en los negocios del Padre, y hoy en día tiene que ser igual. Ahora recuerden, él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Por cuanto Dios lo encuentra a usted en él, el único lugar que existe, porque allí es donde él ha escogido colocar su nombre, en Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Recuerden, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son títulos del nombre de Jesucristo. 47. Cuando Mateo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo ha sido eso mal interpretado hoy en día y dicen en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo? Ni está escrito así. Es en el nombre singular del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Es un título. 10 días después, Pedro se levantó y dijo, arrepentíos todos vosotros y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces hizo él lo que le dijo que no hiciera. Él hizo precisamente lo que él le dijo que hiciera. El nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Aleluya. 48. Toda persona en el Nuevo Testamento fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Ni una sola persona en la Biblia fue bautizada en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ni llegó a la existencia hasta que se formuló el Credo de Nicea, en Nicea, Roma. Esa fue una orden de la Iglesia Católica, hallada vindicada igual en el Catecismo. Yo lo tengo, correcto. Los hechos de nuestra fe, etcétera, que es absolutamente un credo católico romano. Ellos le dirán a uno que eso no está en la Biblia, pero ellos dicen que tienen poder para cambiar estas palabras, si así lo desean por razón del Papa. Y yo difiero, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y cualquiera que quitare una sola palabra de esta Biblia, dijo Jesús, o le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Una palabra, no una oración o un párrafo, pero una palabra. Cualquiera que quitare una sola palabra. 49. En el principio Dios fortificó a su pueblo con su palabra. Una sola palabra mal interpretada causó toda muerte, toda angustia, toda tristeza. Eva, ella no quebrantó una oración entera. Ella quebró una palabra. Cuando Jesús vino a la mitad del libro, aquello fue el comienzo del libro. Cuando Jesús vino a la mitad del libro, ¿qué dijo él? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final del libro, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 18, en lo último de la Biblia, Jesús mismo dice, yo testifico que si algún hombre quitare una sola palabra de este libro, o le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida, por cuanto él es un falso profeta y la ha interpretado mal para el pueblo, y la sangre de ellos será demandada de sus manos por haber hecho así. Nosotros debemos guardar ese lugar de adoración. Eso es Cristo. Eso es Cristo Jesús, la palabra. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Muy bien, recuerden, no hay ningún otro lugar de encuentro para la adoración, ningún lugar, Dios lo escogió. 50. Juan, allá en la unión del Nuevo y el Antiguo Testamento, escuchen bien, no tengan cuidado, Juan, aquel gran águila vino volando un día del desierto.
con sus alas extendidas. Él aterrizó en la ribera del Jordán. Un gran profeta águila que fue al puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él los llamó de derecha e izquierda. Él estaba proclamando un día de arrepentimiento. Salieron a verle los fariseos y los saduceos. Él dijo, ¿no comencéis a decir entre vosotros, tenemos a Abraham por nuestro padre? Porque os digo que Dios puede levantar de entre estas piedras hijos a Abraham. Oh, hermano, cuando él comenzó a divulgar su evangelio y decir, ¿está uno parado entre vosotros ahora mismo al cual no conocéis? Yo todavía no lo he identificado, pero yo lo conoceré cuando él llegue. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano. Él totalmente limpiará su era, y él quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Jacqueline, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: Aquel gran águila del Evangelio estaba sentado allí mientras anunciaba sus grandes amenazas. Y salió Felipe, o Herodes, el emperador de aquel tiempo, proclamador, casado con la esposa de su hermano. ¿Y podría usted imaginarse aquel gran águila del Evangelio sentado allí y no decir nada al respecto? Algunos de ellos dijeron, ahora Juan, no vayas a predicar sobre casamiento y divorcio, porque allí está sentado Herodes. Él fue y lo encaró directamente y le dijo, no te es lícito tenerla. Correcto. ¿Qué? ¿Qué fue? Él fue aquel águila del desierto. Él no estaba entrenado bajo las amenazas y provocaciones humanas de alguna denominación. Más bien, él fue entrenado bajo el poder del Dios Todopoderoso para saber lo que sería correcto. Él conocía la identificación del Mesías. ¡Aleluya! Esa palabra griega. ¡Alabado nuestro Dios! No se asusten. Yo jamás he herido a alguna persona. Yo no estoy agitado. Yo sé exactamente en dónde estoy. Oh, cuando yo pienso de él. Aquel gran águila volando por allí aterrizando. Él dijo, yo lo conoceré cuando él llegue. Un día él estaba parado allí predicando. Los sacerdotes estaban del otro lado del río y le preguntaron, ¿nos quieres decir que llegará un día cuando el sacrificio diario será quitado, este gran templo que nosotros hemos construido, todo el trabajo que hemos invertido, nosotros, esta gran denominación? Él dijo, llegará el tiempo cuando todo eso será quitado. Dijeron, no puede ser, tú eres un falso profeta. Y él miró alrededor. Él dijo, he aquí, allí está él. Allí está él, el lugar escogido por Dios para la adoración. Allí está el Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Él no dijo, aquí viene el metodista. Aquí viene el bautista o el católico. Él dijo, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única zona de seguridad que existe es en aquel Cordero de Dios. Solamente en él hay salvación. No en ninguna iglesia, ningún credo, ningún pueblo, ningún padre, ninguna madre, ningún hombre santo o nada o lugar santo. Es en el Dios Santo, el Señor Jesucristo, donde Dios colocó su nombre en un ser humano para redención, el cual pagó el precio por nosotros, los pecadores. Ese es el único lugar en donde hay salvación. Párrafo 53. Esa es la roca en donde yo estoy parado. Juan lo identificó. Él dijo, yo no lo conocí cuando lo vi que venía caminando, pero allá donde recibí mi educación.
no en el seminario como su papá, no como un sacerdote entrenado, pero allí en el desierto, donde él estuvo en el seminario teológico de Dios Todopoderoso, esperando por la palabra de Dios, no lo que algún grupo de hombres había inventado, pero más bien lo que Dios había dicho al respecto. Y cuando Juan miró y vio el espíritu que venía, él dijo: yo doy testimonio que este es él. Oh, hermano, allí está su lugar de adoración. Allí está su escondite. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No alguna iglesia, ni algún credo, ninguna otra cosa, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven cómo Juan colocó eso? Él no dijo: ustedes fariseos tienen razón, ustedes saduceos, herodianos. Él dijo: allí está el Cordero. Ese es el lugar. Él tiene el nombre. Él es. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. 54. Ahora veamos lo que Jesús dijo respecto a Juan. Un día llegaron unos enviados de Juan para ver qué él estaba haciendo. Jesús dijo de él: él fue aquella gran luz brillante para mostrarles el camino correcto que debieran seguir antes de su advenimiento. Su primer advenimiento. ¡Escuchen bien! No se les vaya a escapar esto. Jesús dijo que Juan era esa luz. Malaquías 3. Allí no hay error. El profeta con la gran luz brillante identificó a Jesús cuando el único, el Cordero. Todos los demás corderos de los cuales estaban hablando aquellos sacerdotes y todas esas otras cosas eran tonterías. Aquí estaba el Cordero, el hombre con la gran luz brillante que Jesús dijo que él era. Malaquías 3 dice: yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Y el que fue enviado para preparar el camino lo identificó a él como el lugar. Ese es él. No hay error. Él es. Él es. Yo veo a la señal que le sigue. Yo sé que ese es él. Una luz bajando del cielo y reposando sobre él. Él estaba positivo, que ese era él. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 55. Entonces, mi hermano, quiero hacerle esta pregunta ya para terminar. Podríamos decir esto: ¿no nos es prometido también a nosotros en Malaquías 4 otro águila, una columna de luz siguiendo para mostrar a la iglesia errante de este día que él es de Hebreos 13:8, el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿No nos es prometido que vendría otro volando del desierto? ¡Amén! Eso es exactamente la verdad. ¡Cuán propio y qué bien cuadra esto con Lucas 17:30, donde el Hijo del Hombre Águila estará revelándose para traer a nada todos los otros lugares de adoración, tales como denominaciones y etc. Dios escogió su lugar. Juan dijo: allí está. Y luego nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día, Malaquías 4, para tomar los corazones de los hijos nuevamente, para decir que él no está muerto. Estas cosas no fueron para otra edad. El bautismo en el nombre de Jesús no fue para allá. Pero él ahora es el mismo. ¡Amén! Para anular todos los otros lugares de adoración. Eso es lo que debe hacer el águila del último día. Para mostrar que todo lo demás es tontería, de denominación es locura. Pero para mostrarles nuevamente con la misma señal que hizo él, que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Párrafo 56. También en Apocalipsis 4:7 tuvimos los cuatro seres vivientes que acabamos de estudiar. Hallamos que el primero fue el león. Ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día, el león de la tribu de Judá. Después de él vino el siguiente ser viviente. Y hallamos que el siguiente ser viviente era becerro, el cual es un animal de carga, de sacrificio. Y en los días de la catedral romana, la iglesia murió, sacrificada. El siguiente que apareció fue un hombre, era un ser viviente con la cara de un hombre. Y ese hombre fue los reformadores, la educación, teología, y etcétera, del hombre. Pero el último ser viviente que habría de volar, el último ser viviente que habría de aparecer, la Biblia dice que era un águila volando, ¡aleluya! Y el profeta dijo que en ese día habrá luz. ¡Oh, hermano! ¡En aquel día habrá luz!
Ha habido el día de los reformadores. Ha habido el día que solamente era una sombra, lo cual no se podía llamar ni día ni noche. Pero en el tiempo de la tarde, en el tiempo del águila, habrá luz en el tiempo del águila. La senda, la gloria seguramente hallarán. Por medio del agua está la luz de hoy, sepultado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente los bautizará. Las luces de la tarde serán llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. ¡Amén! Habrá luz en el tiempo del atardecer, el único lugar escogido por Dios para adorar. 57. ¡Oh! ¿A qué ha llegado este mensaje? ¿Qué va a hacer él? Y en su día habrá luz en el tiempo de la tarde. ¿Y qué? Para darles la bienvenida a sus hijos regresando a casa, a la verdadera tierra prometida por medio de la misma señal de la columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. El lugar escogido por Dios para adorar a Jesucristo, ese es el único lugar que hay. Ese es el único nombre que Dios tiene para la salvación. Así es como Él nombró a la familia en el cielo mientras está en la tierra. Eso es Jesucristo. Oh, iglesia, oh, pueblo, amigo pecador, no confíe usted en nada más que en Jesucristo. No confíe en ningún predicador. No confíe en nadie más para salvarlo. No confíe en ninguna iglesia, ningún credo, ninguna denominación. Confíe solamente en Jesucristo porque Él es la luz de la hora. Inclinemos nuestros rostros. Habrá luz en el tiempo de la tarde. La senda, la gloria seguramente hallarán por medio del agua. Está la luz de hoy, sepultado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados y el Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces del atardecer han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Párrafo 58. Oh, hermano, hermana, si usted aún no ha sido arrepentido, no se ha arrepentido, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿dará usted ese primer paso en esta noche? ¿No le dará usted a Dios la oportunidad de darle a usted la bienvenida a ese lugar a donde usted le puede adorar? Recuerden, fuera de allí no hay ningún lugar donde Dios haya prometido encontrarle a usted y recibir su adoración. Usted dirá, hermano Branham, yo adoro igualmente de sincero. Caín también. Él ofreció toda clase de sacrificio igual que Abel, pero fue el sacrificio incorrecto. Usted quizás asista a la iglesia y paga sus diezmos y cumple con su deber como un cristiano debiera, tan sincero como cualquier hombre o mujer. Yo he estado parado aquí por más de 30 años, aquí en esta ciudad y proclamando este mismo mensaje. Yo estoy envejeciendo. Yo no puedo estar con ustedes por mucho tiempo más. Pero recuerden, en el día del juicio, mi voz está grabada y hablará en contra suya. Hay un solo lugar donde Dios coloca su nombre, y eso no es en una iglesia, pero en Jesús. Hay un solo lugar de adoración, solo un lugar donde usted es recibido, y eso es en el amado Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación. Ninguna iglesia, ningún credo, nada, Jesucristo. Y eso debe ser el mensaje de la hora para restaurar de nuevo los corazones de los hijos a la fe. De una vez fue dada a los santos. ¿No le aceptará usted en esta noche? Párrafo 59. Y mientras tenemos inclinados nuestros rostros, y aquellos que desean ser recordados en oración, levanten sus manos. No podemos hacer un llamado al altar porque son muchos. Dios les bendiga. Oh, a mi izquierda me supongo que son como 300. Ahora a mi derecha levanten sus manos diciendo, yo quiero ser recordado. Me supongo que son como 150 más aquí a mi derecha. Tenemos aquí cerca un tabernáculo con el agua ya lista. El pastor, un pastor fino, el hermano Neville, Omar Neville. Los asociados, estos hombres por aquí que ustedes ven y conocen, cada día, cada noche, a toda hora, personas que desean ser bautizadas, que se han arrepentido, eso siempre está allí esperando. Y si usted obedece el mandamiento, usted es asegurado por una promesa de Dios. Si usted es sincero en su corazón, que entonces recibirá el bautismo del Espíritu Santo, solo hay un lugar de adoración. Ahora, eso no es en el tabernáculo, eso es en Cristo. ¿Cómo entramos en él?
por medio de un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo. Oremos. Para posesión de por último. Amado Dios, al ser levantadas estas manos, significaron lo que estaba debajo de esa mano en el corazón, una convicción que ellos están seguros que necesitan ayuda de ti. Padre, yo ruego por cada uno de ellos. Yo voy a citar tu palabra. Tú dijiste, el que oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, él tiene vida eterna y no llegará al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, habiendo estado afuera de la ciudad apenas unas cuantas semanas, regresé y pregunté acerca de tal persona, pues ellos no están, pues, ¿qué tal de él? Ya partió. Amado Dios, uno por uno somos llamados. Uno por uno tenemos que enfrentarnos en el desafío de caminar por el valle de la sombra de la muerte. Y eso está por delante para cada uno de nosotros, como mortales. Pero en esta noche, tú nos has ofrecido tu petición, que si nosotros creyéramos en Él y fuéramos bautizados en su nombre, que tú nos recibirías. Y en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, no en la iglesia, pero en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo ya ha sido juzgado. Ya no tendrá que aparecer ante el juicio. Dios vació su ira sobre ese cuerpo y ese cuerpo está libre del pecado. Y estando en él, nos libra del pecado por medio de su expiación, por cuanto él murió por nosotros. Y en eso nosotros tenemos compañerismo el uno con el otro. Mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y contaminación. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de febrero del año 1965. Continuamos con la oración del profeta ya para culminar con este mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 67. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, El lugar escogido por Dios para la adoración. Párrafo 61. Padre Dios, yo ruego que tú tomes a cada uno de estos en tu reino. Concédelo, Dios, que no se pierda ni uno de ellos, que no sea así con ningún muchacho o muchacha, hombre o mujer. Señor, hay algunos de mi propia gente sentados aquí en esta noche que no están bajo la sangre. Cuán perfectamente puedo recordar las palabras de mi Padre. Y yo ruego, querido Dios, que ninguno de ellos se pierda. Concédelo, Señor. Yo ahora te estoy creyendo con todo lo que tengo con qué creer. Muévete sobre mis hermanos, hermanas, mis amigos aquí, en este lugar, en esta noche y allá por la línea telefónica. Varios estados están escuchando desde la costa del este hasta la costa del oeste. Yo ruego, querido Dios, allá a través de los desiertos, allá en Tucson, allá en California, allá en Nevada y Idaho, allá en el este y por todo esto acá en Texas, mientras se está dando esta invitación, gente sentada en pequeñas iglesias, gasolineras, hogares, escuchando, oh Dios, que ese hombre o mujer, muchacho o muchacha perdida en esta hora venga a ti, concédelo ahora mismo, lo pedimos en el nombre de Jesús, que ellos puedan hallar este lugar de seguridad mientras hay tiempo, por cuanto vemos la escritura en la pared, la tierra se está poniendo nerviosa, el tiempo de liberación está a la mano, una parte de nuestra nación se está hundiendo, la otra parte moviéndose y reventándose con terremotos, así como Jesús prometió que sería. Señor, concede que no tarden mucho, que ellos lo acepten ahora, por cuanto los presentamos a ti como trofeos del culto del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. 62. ¿Le creen? Dios le bendiga. ¿Cuántos acá a mi mano izquierda creen que eso es la verdad?
Levanten la mano. ¿Cuántos acá del lado derecho? Levanten la mano. Dios les bendiga. Hasta donde yo puedo ver, son todos. Eso es la verdad, amigos. Dios sabe que eso es verdad. Ahora, mientras en Él, ustedes estando en Él, ustedes tienen acceso a todo aquello por lo cual Él murió. ¿Y para qué murió Él? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes en su expiación para su sanidad ahora mismo? ¿Habrán algunos enfermos entre nosotros? Levanten la mano, a la derecha o a la izquierda. Son muchos los enfermos. No puedo llamar una línea. ¿Ven ustedes? No tengo. Yo, no podríamos subirlos a la plataforma. No hay manera de hacerlo. Están celebrando cultos de oración para los enfermos en los otros lugares, en las iglesias y otros lugares, allá en el tabernáculo. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Les voy a citar la palabra, la cual es Cristo, la última comisión de Jesús al mundo y más bien a la iglesia. Él dijo esto: estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos reconocen que eso es verdad de Marcos 16? Digan amén. La congregación responde amén. Muy bien. Le pido a usted como creyente que ponga sus manos sobre alguien directamente enfrente de usted. Ponga sus manos sobre alguien allí enfrente de usted y cada uno de nosotros oremos una oración el uno por el otro ahora mismo. Ponga sus manos sobre alguien allí a su alrededor. 64. Señor, aquí ante mí está una caja llena de pañuelos, pedacitos de tela. Alguna madre postrada en algún lugar muriendo, un bebé cerca de la muerte, personas enfermas en todas partes. Leemos en la Biblia que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales y estos fueron colocados sobre los enfermos. Y entonces espíritus malos y espíritus inmundos y enfermedades y aflicciones salieron de la gente. Ahora, Señor, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero también sabemos que tú aún sigues siendo Jesús, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Y ahora, esta gente ha confesado su misma fe, creyendo igual como aquella gente allá. Seguramente tú has preparado un camino para ellos. Y yo pongo mis manos sobre estos pañuelos y pido que las enfermedades y las aflicciones se aparten de los cuerpos sobre los cuales se pondrán estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Ahora, nos ha sido enseñado que mientras Israel venía saliendo de Egipto, en su línea del deber, estaban camino a la tierra prometida. El Mar Rojo les estorbaba el camino. Entonces Dios miró a través de la columna de fuego y el mar se atemorizó y se hizo para los lados y permitió que pasara Israel hacia la tierra prometida. Oh Dios, míranos a través de la sangre de Jesús en esta noche y que la enfermedad se aparte y que Satanás sea lanzado fuera y que la gente pueda proseguir hacia la promesa de buena salud y fuerza que Dios dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, como tú ves, Señor Jesús, las manos de esta gente puestas sobre sus vecinos, simbolizando su fe. Según tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Cada
Amén, amén. Hermanos. Amén. Cada uno está orando a su manera por su prójimo. La siguiente persona está orando por el otro. Ahora, Señor, nos hemos enfrentado con este desafío, que Satanás, el gran fanfarrón, él no tiene ningún derecho de sujetar a un hijo de Dios. Él es un ser derrotado. Jesucristo, el único lugar para la adoración, el único nombre verdadero, lo derrotó allá en el Calvario. Y nosotros ahora mismo reclamamos su sangre, que él derrotó toda enfermedad, toda aflicción. Y yo ordeno que Satanás sea parte de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, sal de este pueblo y que ellos sean libres. Toda persona que acepta su sanidad a base de la palabra escrita, testifíquelo al ponerse de pie diciendo: yo ahora acepto mi sanidad en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie. Alabado sea Dios. Allí lo tienen. Fíjense aquí de este lado, paralíticos, y otros se están poniendo de pie. Alabado sea Dios. Eso es. Simplemente crean. Él está aquí. ¡Cuán maravilloso! Allá en las congregaciones de afuera por las líneas. Debieran ver. Yo creo que toda persona aquí presente, hasta donde yo sé, o cuando menos la mayoría, están de pie en este momento. ¡Oh, qué tiempo más maravilloso! La presencia del Señor. Eso es lo que, a donde está la presencia del Señor, ahí hay libertad, ahí hay independencia. El Espíritu de Dios nos hace libres. Ahora que Él nos ha sanado, lo creemos. Él nos ha salvado, lo creemos. Todos los que desean ser bautizados, el agua les espera. En cualquier tiempo, a cualquier hora que usted desee venir, habrá alguien para atenderle. Y ahora yo pienso que antes de terminar, debemos entonar un himno de la iglesia. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Levantemos nuestras manos hacia Dios y cantemos de todo corazón. Deseamos encontrarlos en la mañana a las 9:30, aquí en este mismo edificio, para abordar el tema de casamiento y divorcio. Muy bien, cantemos ahora juntos, Yo le amo. Que esta gran congregación lo cante ahora mismo. Allá por las líneas canten también, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 67. ¿A dónde se efectuó? En la cruz del Calvario. Mientras lo cantamos nuevamente, deseo que salude de mano a alguien allí cerca y diga: peregrino, Dios te bendiga. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No le aman? ¿No es Él maravilloso? ¿Es Él su escondite? Él es un peñasco en tierra calurosa, escondedero en el tiempo de tormenta, el único refugio que yo conozco. Por lo tanto, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Levantemos nuestras manos mientras los cantamos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Inclinemos nuestros rostros mientras los tarareamos. Alaru lib iré y pruebas hallaré, mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Mientras tienen sus rostros inclinados, nuestro amado pastor, el hermano Orman Neville, despedirá a la audiencia. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar escogido por Dios para la adoración. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de febrero del año 1965. Quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, de inmediato y siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nos corresponde en esta hermosa tarde y noche, nuestro siguiente mensaje se titula Ceremonia Matrimonial, realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1965, es el mismo día, pero ya en la noche. Iniciamos la lectura de este mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje Ceremonia Matrimonial del año 65-02-20. Párrafo 1. Esta ceremonia matrimonial por el hermano William Mario Branham unió un matrimonio a Linda Relford con Charles Branham en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Un sábado por la tarde a las 2:30, el 20 de febrero de 1965, la organista tocó ¿Por qué? Y oh, prométeme al principio. Luego el ministro, el novio y sus acompañantes pasaron al altar. Después se tocó el coro nupcial mientras los acompañantes de la novia pasaron al altar, seguido por la novia, a quien preguntaré para dar a esta dama para que sea la esposa de este caballero. El padre de la novia contesta, a mí, su padre. Amado mío, estamos reunidos aquí delante de Dios y ante esta compañía para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, el cual es ordenado por San Pablo que sea honroso entre todos los hombres. Por lo tanto, ninguno debe entrar a esto sin consejo, ni ligeramente, sino aconsejadamente, sobriamente y en el temor de Dios. A este estado santo, estas dos personas presentes vienen a ser unidas. Si hubiera alguna persona aquí que se pueda mostrar una causa justa por la cual ellos no deberían ser unidos legítimamente en este santo matrimonio, hable ahora, por favor, o de aquí en adelante para siempre guarde su paz. 2. Yo demandaré y los haré responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos, que si uno de ustedes dos sabe de cualquier impedimento por el cual no deberían ser unidos legítimamente en este matrimonio, confiéselo ahora, por favor, porque tengan esto por seguro, que cualquiera pareja que es unida de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Pero creyendo debidamente que ustedes han considerado esta obligación solemne que están a punto de asumir, que se han preparado para tomar esta responsabilidad reverentemente, discretamente, sobriamente, en el temor de Dios, yo les propondré a ustedes el pacto matrimonial. Ustedes declararán lo mismo al unir sus manos derechas. El novio y la novia unen sus manos derechas. 3. ¿Acepta usted a esta dama para que sea su legítima esposa para vivir juntos en este estado santo de matrimonio? ¿Promete usted honrarla, amarla y cuidarla en enfermedad y en salud, en riqueza o en pobreza y renunciar a todas las demás y unirse únicamente a ella mientras ambos vivan? El novio contesta, lo haré. ¿Acepta usted a este caballero para que sea su legítimo esposo para vivir juntos en este estado santo de matrimonio? ¿Promete usted amarlo, honrarlo, cuidarlo en enfermedad y en salud y renunciar a todo lo demás y unirse únicamente a él mientras ambos vivan? La novia contesta, lo haré. Requeriré una señal para que este pacto sea guardado siempre.
Dos anillos son colocados sobre la Biblia del ministro. Luego son ofrecidos al novio para la novia y a la novia para el novio. Unan sus manos derechas nuevamente y colóquelas sobre la Biblia. Todos inclinaremos nuestro rostro. 4. Dios Todopoderoso, el gran creador de todas las cosas, el autor de la vida eterna y el dador de toda buena dádiva. Cuando tú viste conveniente darle un regalo al hombre, le diste una esposa. Escrito está, el que halló esposa halló el bien. Y al estar parado aquí en esta tarde, después de muchos miles de años, nuestras mentes son llevadas al tiempo en que fue efectuada la primera ceremonia y fue efectuada por ti, Padre, en el huerto del Edén. Cuando tú sacaste a nuestro padre y madre, Adán y Eva, y hasta el día de hoy el hombre ha tomado para sí una esposa. Padre, rogamos que bendigas a este joven y a esta jovencita, quienes han hallado amor en sus corazones, el uno para el otro, y en la edad imprudente en que vivimos ahora. Hay tantos divorcios y rupturas en los hogares. Permite que no sea así con esta pareja, que ellos recuerden sus votos mientras vivan, que no haya poderes que los separen jamás. Yo te ruego, Padre, que así como bendijiste a Isaac y a Rebeca, y siempre los hiciste felices sus vidas, y ellos fueron fructíferos, te rogamos que haga lo mismo con este joven y esta señorita, quienes han acordado sobre esto, lo han conversado el uno con el otro en secreto, y ahora han venido a la iglesia y a esta compañía para ofrecer sus votos el uno al otro, y lo han hecho así y lo han declarado en este lugar público. Ahora, Padre, por el poder de mi comisión que me ha sido dada por el Dios Todopoderoso de ser su siervo y que me ha sido atestiguada por un ángel, con esta autoridad yo ahora pronuncio a este hombre y a esta mujer, marido y mujer, en el nombre de Jesucristo. Amén. 5. Dios le bendiga. Están casados. La pareja se besa y luego se voltean hacia la congregación. La organista empieza a tocar la marcha nupcial. Lo que Dios ha unido, no haya hombre que lo separe. El novio, la novia y los acompañantes salen. El audiencia se ponga de pie para ser despedidos. Padre nuestro, te damos las gracias en esta tarde que todavía hay sobre la tierra. Hombres y mujeres que creen en ti, muchos de nosotros que estamos aquí hemos pasado por un tiempo similar, para el mismo propósito. Estamos conscientes al ver a un joven y una joven que han acordado vivir santamente y separados del mundo y de otros compañeros, para vivir únicamente el uno para el otro. Estamos conscientes de la iglesia que también ha acordado aceptar vivir santamente, separada del mundo y esperando la vida del novio, que nuestros corazones palpiten en amor por él, que nuestras mentes estén en él, esperando y anhelando esa gran cena de la boda que va a ser en el aire, un día cuando él venga, aunque él tarde, no obstante estará aquí. Y al oírnos y al irnos hoy, que esto sea unido una vez más en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nos consagremos nuevamente a ti para vivir sin mancha del mundo, para que algún día podamos ser participantes de esa gran ceremonia que pronto ha de venir. Pedimos esto en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este mensaje titulado Ceremonia Matrimonial, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1965. Que quede también guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, tenemos tiempito todavía y vamos a continuar compartiendo la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17, mensaje de la hora. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Casamiento y divorcio. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje, hermana Jacqueline, por favor, en los párrafos 1 al 10.
Ya. Mensaje, casamiento y divorcio, predicado 65-02-21. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro ahora para orar. Bondadoso Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí en este auditorio, encarando lo que este día nos traiga. Pero no sabemos qué cosa nos traerá este día, pero sí sabemos quién tiene las riendas del día. Por lo tanto, rogamos que aquel quien tiene las riendas de hoy y de la mañana y de toda la eternidad, rogamos que Él nos bendiga a medida que nos hemos congregado en su nombre. Que así podamos conocer mejor cómo vivir para servirle a Él. Padre, esta es toda nuestra intención. Dios, quien conoce nuestros corazones, sabe que esto es verdad. Nos encontramos a ti por lo que queda de este día, para tu servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El hermano Brana le dice a alguien en la plataforma, aquí hay otro. Dos. Buenos días para la audiencia visible y también para los de la audiencia audible, a través de la nación. ¿A dónde estamos conectados en esta mañana? Es para mí un gran privilegio el poder venir aquí y hablar esta mañana sobre este tema tan vital. Para la audiencia visible es ciertamente un poco confuso, porque directamente al frente tengo las cortinas y tengo que hablar a la derecha y a la izquierda. Y para la audiencia invisible tengo a mi derecha el auditorio y el gimnasio a mi izquierda. Y yo estoy en la plataforma con las cortinas abiertas entre las dos partes, formando así la mano derecha e izquierda. Tenemos abundancia de gente en esta mañana, en el auditorio y también en el gimnasio y también allá en la iglesia. La iglesia ya en la esquina de las calles Octava y Penn. Y estos otros lugares les está llegando el mensaje por vía telefónica. 3. Hemos tenido un tiempo maravilloso en el Señor y estamos bajo gran expectativa para este culto en esta mañana. Y ahora, en esta noche, siendo el último culto de esta campaña de 4 días, pues invitamos a todos los que puedan para que asistan. Confiamos que el Señor nos dará un tremendo clímax en esta noche, haciendo algo muy fuera de lo común. Aún hasta que Él sane a todos los enfermos y haga otras cosas maravillosas que Él hace por lo regular. Y estamos bajo gran expectativa para esta noche. Cordialmente invitamos a todo el público, toda persona, toda iglesia, de toda denominación. Uno ni tiene que ser cristiano, porque ciertamente estamos llamando a los impíos a que entren y se sienten entre nosotros. Y haremos todo lo posible por enseñarles cuál es el camino del Señor y cómo debemos vivir. Ahora, confío que ustedes en la audiencia no se pongan nerviosos. Y estoy confiando en Dios que yo tampoco esté nervioso. He pasado una noche muy tremenda, con mucha tensión, porque me doy cuenta que las cosas que decir en esta mañana seré responsable por ellas en el día del juicio y no puedo dormir. A la vez reconozco que si no las digo, también será responsable en el día del juicio. Entonces es un asunto muy duro y no tiene explicación. 4. Y ahora, en esta mañana, estamos enfrentando el gran tema de casamiento y divorcio. Y la razón de proyectar esto como escuela dominical es para poder hablar más lento y tomar el tiempo. En lugar de predicar un sermón sobre el tema, es más bien una enseñanza de la Escritura. Y quiero decir que si cualquier ministro o ministro en cualquier lugar, si esta cinta llegara a caer en sus manos, si en realidad la llegamos a distribuir, yo no sé qué decisión tomará la iglesia en cuanto a esto. Le estoy pidiendo al hermano Frey que se junte con los síndicos de la iglesia antes de distribuir esta cinta. Y para ustedes, a través de la nación que tienen sus grabadoras grabando,
Por favor, no vayan a distribuir esta cinta hasta no saber algo del hermano Sockman al respecto. Ahora, y si es de distribuirla y cualquiera de mis hermanos y ministros o algún cristiano en cualquier lugar llegara a estar en desacuerdo con las cosas que estoy diciendo acerca de este tema, confío que no se dedicarán a criticarlo. Si usted no entiende esto en la manera como yo lo enseño, usted tiene derecho, siendo ministro y pastor, y yo respeto cualquier cosa que usted cree. 5. Y tocante a este tema, hay dos partidos muy grandes. Y si existen dos preguntas, entonces uno de los dos tiene que estar correcto o ninguno está correcto. Así que haremos el esfuerzo por enfocarnos en la palabra de Dios en esta mañana para arreglar este asunto. A mi manera de pensar, si es una pregunta bíblica, entonces seguramente la Biblia tiene la respuesta. Y ahora, antes de entrar en este tema y antes de orar sobre la palabra, quiero expresar a cada uno de ustedes y en particular a ustedes los cristianos que yo deseo y yo quiero que oren por mí en esta mañana y también allá todos ustedes en la audiencia invisible que están escuchando en esta mañana. Oren por mí porque mi deseo es ser honesto y verdadero. 6. Ahora nos damos cuenta que al decir estas cosas, alguien, bien, puede ser una sola persona, pero esta persona guardará estas palabras como si fueran algo entre vida o muerte. Hay muchos de ustedes que se irán de aquí creyendo, pero quizás muchos también se irán no creyendo. Pero yo reconozco que en mi ministerio hay gente que viene para escucharme y escuchar lo que tengo que decir. Bueno, aquí están sentados en esta mañana internacionalmente de muchos de los Estados Unidos, de Canadá y del exterior. Y ustedes pueden imaginarse la tensión que le da a uno al saber que el destino eterno de un hombre está en sus manos, porque él se va a agarrar de lo que uno dice. Y Dios me hará responsable yo lo quiero enfrentar lo más sinceramente posible. 7. Ahora, yo pido a nuestras hermanas y aún he alterado algunas de mis palabras para poder hablar tocante a todo esto ante ellas. Billy tiene en su bolsillo, allá afuera, algunas cosas que no se pueden hablar. Así antes una audiencia mixta y otras cosas que sí hablaré tendrán que entenderlas. Acéptelo como de su hermano hasta donde yo sé. Ustedes irán con el médico y le escucharían. Él les tendría que hablar en palabras bien claras. Y ustedes jóvenes y señoritas, no quiero que malentiendan, quiero más bien que crean, manténganse quietos y recuerden que la verdad tiene que ser hablada como verdad. Indudablemente habrán muchos de ustedes que no estarán de acuerdo con lo que he de decir, pero quiero probárselos por medio de la Biblia. Luego, yo creo que si se mantienen reverentes y escuchan, entonces tendrán un mejor entendimiento y comprensión de lo que yo he estado martillando desde el principio. Creo que esto lo explicará y confío que así sea. 8. Puede ser que no nos extendamos algo, quizás ahora, hora y media o quizás más. Yo no sé cuánto tiempo se necesite. Y ahora, nuevamente quiero decir que en este tiempo, sabiendo que la gente se agarra de las palabras que uno habla, así hacen con su pastor, y desde luego yo he sido pastor, y la gente se agarra de las palabras de un pastor como que si fuera entre vida y muerte. Otros se agarran de las palabras del sacerdote como que si fuera entre vida y muerte. Y desde luego el pastor quizás con todo lo que él sabe, con todo lo que él sabe hacer, él está enseñando a su gente exactamente como él también fue instruido allá en el seminario. Sin duda, al sacerdote también en las distintas religiones que tienen sacerdotes, y en verdad, un pastor es un sacerdote. Eso es un intercesor. Entonces, si el sacerdote, como todo lo que él ha aprendido en el seminario o en los monasterios, un hombre profundamente sincero, está repitiendo exactamente lo que han enseñado. Bien, pero yo no tengo ninguna experiencia de seminario ni experiencia de monasterio y no digo nada en contra,
pero yo he tenido una vida muy peculiar. 9. Yo fui llamado cuando era apenas un muchachito, y en esto una señal audible y visible me fue otorgada. A los 7 años yo vi la columna de fuego en una zarza, aquí mismo por la calle Útica. Entonces mi papá estaba empleando, perdón, con el señor Walter, quien murió no hace mucho. Ustedes han leído en el libro y conocen toda la historia. Después, la columna apareció visiblemente ante todo el pueblo, aquí en el río, y ahora hasta ha sido fotografiada varias veces y está archivada en Washington, y está inscrito en el registro de la propiedad literaria y está en exhibición en la sala del arte religiosa, como el único ser sobrenatural que jamás ha sido probado. Científicamente ser fotografiado es la misma columna de fuego y con la misma apariencia, con todo aspecto, que también dirigió a Israel en el Éxodo de Egipto. Yo creo que es Jesucristo en forma de espíritu, en el oficio del Hijo de Dios, porque Él fue llamado Hijo de Hombre cuando vino por primera vez. Ahora es llamado Hijo de Dios, en el milenio será Hijo de David. Vino como Hijo del Hombre, profeta, como fue anunciado. Ahora es Hijo de Dios en lo sobrenatural. Y en el gran milenio que está por venir será Hijo de David, sentado en el trono de David. Como toda persona que lee la Biblia sabe que esa es una promesa divina de Dios para David, que él levantaría a su hijo para sentarse sobre su trono. 10. Y ahora en este ministerio raro y peculiar he sido llamado todo, desde Dios hasta diablo. Y eso, así es siempre. Eso es lo que me dijo aquel arzobispo de la Iglesia Católica la otra noche allá, y lo que se discutía era que él dijo, hermano Brana, Juan el Bautista claramente se identificó en las escrituras habladas por el profeta Isaías. Él dijo, este ministerio suyo está claramente identificado en la iglesia. Él dijo, los luteranos están en la Biblia. Dijo, los luteranos conocieron a Lutero y los huelellanos conocieron a Huele. Pero, ¿qué de los pentecostales? Dijo, andan desviado y no saben para dónde coger. Y yo le dije, Señor, se lo agradezco. Y en ese mismo momento el espíritu cayó sobre una dama, quien jamás me había visto, su esposa, y habló e identificó la misma cosa. 23. Ahora, para ser honesto, antes de hablar este mensaje en esta mañana, yo no sé, yo le dije, Señor, yo no podría decir eso. Esa es una cosa muy grande para decirla. La verdad es que así parece. Una cosa que sí sé es que algo ha sucedido. Definitivamente, todas estas cosas que han sido probadas científicamente y probadas alrededor del mundo, no puede ser solamente un mito, es la verdad. ¿Qué es? Permítame decir esto como confesión antes de predicarles en esta mañana. Yo no sé, y yo sería muy atrevido de tomar algún paso antes de oír directamente de aquel quien me ha hablado en el pasado y me ha dicho todas estas cosas. Amén, hermanos. Amén, hermana Jacqueline, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura a partir de los párrafos 11 de este glorioso mensaje titulado Casamiento y Divorcio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por esta comida especial que nos ha proporcionado. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud a que tú nos has mostrado en esta tarde, Señor,
tus gloriosas palabras de vida eterna y son dádivas, Señor, que nos muestras en cada momento y todos los días, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, el conocer los mensajes de nuestro profeta Elías. ¿Qué hubiese sido de nosotros mismos, Señor, metidos en cualquiera de denominación, Padre? Por ese, en esa gratitud nosotros nos acercamos y te reconocemos y te decimos muchas gracias, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Padre amado. Y permítenos, Señor, sostenernos de tu brazo amante y poderoso y que enciendas ese fuego en cada uno de vosotros, oh Padre. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos, Señor, contentos y alegres, porque esta palabra es dador de vida eterna, Padre. Muchas gracias. Te pedimos también que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Terrible después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Bye.
tomó el libro sellado y abrió el misterio seco. Apuesto que la tierra y el otro el mar. Ahora podemos presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios. Poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para mí el misterio de redención, en la gran escena para poner fin a la caída, un ángel fuerte
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para mí en mis tenios. Del árbol.